días a todos. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Valcárcel de Cáceres de fecha 11 de octubre del 2019. Ha comunicado su excusa doña Petri Rubio por motivos personales. Desde aquí sabemos que es por el malestar de su padre, por problemas de salud, al que deseamos una pronta recuperación lo antes posible. Sin más dilación, damos comienzo, por tanto, al orden del día, señor secretario. Primero, la aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Se le remitió con la convocatoria un acta del 12 de junio y un acta del 8 de septiembre. Y esta mañana se ha remitido por correo electrónico también, se les ha dejado para hacer en la mesa el acta de la última sesión del 13 de septiembre. Sí, entiendo que el 13 de septiembre se deja sobre la mesa hasta que lo leíamos detenidamente. Sobre las otras dos actas, ¿hay alguna dilación al respecto? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Por ir a poco? Pues se aprueba, por tanto, la del 12 de julio y 8 de septiembre. Segundo, fiestas locales año 2020. Sí, para la exposición de este asunto cedo la palabra a don Diego Caballero como concejal delegado del área de festejos. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y todas. Como sabéis, la normativa establece que los ayuntamientos tienen la potestad de nombrar, de fijar dos días al año de fiesta, y esta decisión sábado noche tiene que aprobar aquí en pleno. Como tal, nosotros proponemos el día 25 de febrero, martes de carnaval, fiesta local, y el lunes 18 de mayo, el lunes posterior a la romería de San Isidro. Muy bien, ¿por el grupo municipal satélite? Sí, José Sera. Gracias, señor alcalde. Nada o poco que decir tenemos en este tema. Lo único que nos gustaría que nos explicaran si se ha barajado la posibilidad de alguna otra propuesta en el día de San Isidro, en la fiesta local que está marcada el 18. Nada más y muchas gracias. Sí, pero ¿quiere usted explicarlo? Lo explico yo como proponente. Sí, le comento que efectivamente desde esta alcaldía se le trasladó al señor párroco y a la Junta Parroquial de San Isidro, pues un sentir que había en el pueblo, que nos había llegado, de cambiar la romería del domingo al sábado. Esa era la propuesta que nosotros le dijimos, pues para que se valorara por la iglesia y por la Junta Parroquial. De todas formas, esto se hizo hace un mes aproximadamente, entendimos que para el año que viene cualquier cambio, si fuera posible o hubiera un acuerdo, iba a ser complicado, porque no solamente cambiar la romería, sino cambiar la misa de ofrenda, cambiar la procesión, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se ha quedado un poco sobre la mesa, a expensas, yo creo que de un debate tranquilo, sosegado entre todas las partes, tanto Iglesia como Ciudadanos, porque lo que yo le trasladé al grupo es que es quizás la fiesta más popular de todas las religiosas que se celebran en la Argentina, pero sabiendo que para el año que viene es muy difícil, porque la población tendría efectivo de hacerlo ahora, y entiendo que esto debe haber un consenso, yo creo, lo mayor posible por todas las partes. Se ha quedado sobre la mesa, se debatirá a lo largo de este año, hasta el año que viene, pero de eso se trató. Nosotros no le hicimos una propuesta, sino simplemente le hicimos llegar un sentir que a nosotros como último gobierno nos ha hecho mucha gente, pero hay gente a favor, gente en contra. Entiendo que esto lo tenemos que hacer, hablar entre todos y buscar la mejor solución para que la fiesta siga creciendo y sea del total acuerdo o mayoritario acuerdo de la mayor parte de ellos. Pero por eso tampoco nos lo hemos marcado para el año que viene, porque sabíamos que los días festivos se tienen que aprobar en este pleno y no va a llegar tiempo. Entonces, bueno, en ese debate, si se abre en un futuro, pues ya iremos informando al respecto. Nada más coger, por tanto, estamos de acuerdo con el día festivo, pues se entiende aprobada la fiesta local del año 2020, como ha adelantado el concejal, el martes de la Barretera para el martes 25 de febrero y el lunes de San Isidro para el 18 de mayo. Punto tercero, proposición del Grupo Municipal Socialista de solicitud de constitución de listas de espera en la residencia de mayores y centro de día de titularidad municipal, así como de comisión de elaboración, seguimiento e incidencia. Por el Grupo Socialista, que en este caso el grupo proponente, cedo la palabra don Antonio Jiménez. Gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal Socialista de Malpartida propone hacer la propuesta siguiente. En septiembre de 2019, Malpartida de Cáceres tiene 387 ejemplares inscritos en la oficina de empleo, constituyendo la mayor larga que se enfrenta en nuestro municipio. El paro, como siguiente efecto derivado de ello, entre los que tenemos que destacar tanto la exclusión social como el despoblamiento,
hacen necesario que deben adaptarse con la administración más cercana a Malpartida, como el ayuntamiento, las medidas necesarias para intentar luchar contra él, en la medida de sus posibilidades. Somos conscientes del ayuntamiento de los generadores de puestos de trabajo, en términos generales, pero sí dispone de instrumentos potentes para luchar contra el paro, el desempleo, la exclusión social y el despoblamiento, como son las residencias mayores y el centro de día y pluralidad municipal, por igual que sucede con los pisos tutelados o la ayuda doméstica. La residencia de mayores y el centro de día, aunque están gestionados a través de un contrato administrativo con una empresa privada, ello no hace que pierda su prioridad municipal. Y en consecuencia, el Grupo Municipal Socialista considera que en materia de contratación personal hay que seguir los principios constitucionales de mérito, capacidad, igualdad y publicidad. Tratamiento similar al que se da con los pisos tutelados y ayuda a domicilio. Consecuente con las actividades públicas de ambos centros y en semejanza con la actuación de los centros de gestión pública, de que se cumplen los principios constitucionales, se haría necesario poner en marcha los mecanismos para salvaguardar con la participación de empresas, tanto de la empresa prestataria de servicio como del ayuntamiento, titular de los centros. En definitiva, las distintas necesidades de personas conocidas por la empresa prestataria de servicio deben lugar a la constitución de una comisión de composición mixta, empresa y ayuntamiento, que elaborará listas de espera de las distintas categorías profesionales necesarias e hiciera un seguimiento del funcionamiento e incidencia de ellas, de acuerdo con las necesidades previstas y conocidas en la residencia mayor y centro de día. Y teniendo presente la anterior, articula los mecanismos de difusión público necesarios para el conocimiento de los malpartidos y malpartideños. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Malpartida somete a la discusión la siguiente propuesta. Llevar a cabo la siguiente actuación en relación con la residencia de mayores y centros de día titular municipal, que incluyan, primero, constitución de una comisión de elaboración, seguimiento e incidencia de lista de espera, compuesta por los responsables de la gestión de la residencia de mayores y centros de día titular municipal y los grupos políticos que conforman el ayuntamiento. Segundo, la constitución de lista de espera hasta que el profesional necesario en la residencia de mayores y centro de día de titularidad municipal, siguiendo los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad. Y tercero, establecimiento de mecanismos de difusión pública de la lista de espera resultante, así como de las contrataciones que se realicen. Bueno, por los del equipo de gobierno, doña Sandra Valencia, portavoz del mismo, tiene que esperar. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues nada, lo primero decir que el objetivo, se supone, que traéis con esta moción es ayudar al desempleo y con vuestra propuesta no se consigue para nada ayudar al desempleo, puesto que al final las contrataciones pues van a ser exactamente las mismas. Proponéis que se contrate de otra forma, pero las contrataciones van a ser las mismas, con lo cual lo primero que proponéis es totalmente falso. Nos sorprende este intento por controlar hasta las contrataciones que realizan las empresas concesionarias. Se trata de una concesión administrativa en la que el ayuntamiento ni puede ni debe interferir con la empresa. Nos llama mucho la atención que criticáis, por ejemplo, el tema del centro de educación infantil, donde pues al final una sentencia ha dado la razón a las trabajadoras y nos las hemos tenido, perdóname la expresión, comer con patatas gente que sea de fuera. Entonces nos criticáis con eso, hacéis boletines, nos publicáis en vuestras redes sociales, porque claro, esas convocatorias, como bien venís a describir en vuestra moción, tienen que regirse por los cuatro principios: mérito, capacidad, igualdad y publicidad. Con lo cual, si llegásemos a hacer eso en el centro de día y en la residencia, pues nos veríamos obligados a tener que aceptar a todo tipo de personas que viniesen de toda España, y ahí sí que no podríamos ni prevalecerían los malpartideños ni nada por el estilo, todo lo contrario, al final sería todavía mucho peor. Entonces, bueno, pues creo que debéis ser un poco consecuentes con lo que luego criticáis, porque lo que allí criticáis, aquí lo pedís. Entonces, nos llama poderosamente la atención. Aparte de todo eso, cuando el ayuntamiento hace una concesión de este tipo, o vienen empresas de fuera a nuestro polígono, lo primero que hace este equipo de gobierno, lo primero que hace este alcalde, Alfredo, es hablar con los responsables de esa empresa o con los responsables de cualquier empresa, porque al final es una empresa, y les pide que contraten a malpartideños. Evidentemente eso no se puede hacer por contrato ni nada, pero sí que es un compromiso que la empresa llega con este ayuntamiento. Entonces, por todo eso, pues nuestro voto va a ser en contra, porque nos parece una auténtica aberración que traigan esta moción, que solicitéis que salga una bolsa de empleo para la residencia y para el centro de día, pues porque eso al final traerá un perjuicio para nuestro pueblo, y eso es así de claro.
Aparte de eso, me gustaría terminar mi debate con dos preguntas. ¿Ustedes creen, o el portavoz del equipo socialista cree, que el centro de día y la residencia funcionan mal? ¿Ustedes creen que los trabajadores que actualmente la empresa contrata no rinden lo suficiente? Y me gustaría que me respondiese ahora mismo. Porque de ser así, pues entraríamos en otro tipo de debate, pero nosotros, este grupo de gobierno, cree que si algo funciona y funciona además también, pues no debemos cambiar. Por eso nos reiteramos y nuestro voto va a ser en contra. Nada más, muchas gracias. Muy bien, entramos en turno de réplica. Don Antonio Jiménez, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. A lo último que ha dicho la portavoz del Grupo Municipal Popular, yo creo que la residencia de mayores y centro de día tienen unos magníficos trabajadores, que funciona fenomenal, siempre lo hemos dicho, nosotros no cuestionamos eso, y que son trabajadores que funcionan bien, que el servicio que se presta en la residencia de centro de día es un servicio fantástico, de primera calidad. Lo hemos visto en la última actividad que han hecho del Alzheimer, creo que no hay ningún tipo de pega en ese sentido, todo lo contrario, nosotros queremos seguir mejorando la residencia del centro de día. Esta propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista es un poco al hilo de nuestra política que queremos adoptar, nuestro comportamiento de intentar dar mayor transparencia y participación. Esto se referirá, y que conozcan los malpartideños, ahora que estamos en la era de la transparencia, del conocimiento, de todo el mundo tiene acceso, pero yo creo que en esta cuestión pues creo que debe ser un aspecto fundamental. Esto sería futuro, cuando haya alguna vacante, porque se amplíe la plantilla por alguna cuestión diversa, cuando haya alguna sustitución de verano, cuando haya algún tipo de incidencia y haya que cubrir nuevos puestos de trabajo, consideramos que crear una comisión donde, por supuesto, esté la empresa, que es la que conoce las necesidades y el funcionamiento real de los dos centros. Y el ayuntamiento, con su grupo político representado, porque es el titular de dicha instalación, tanto el presidente como el otro día, se pongan de acuerdo y conformen una comisión que tenga dos objetivos fundamentales. Por un lado, conozca dichas necesidades de personal presentes y futuras, porque se pueden dar necesidades de personal futuras, y segundo, que se establezcan los mecanismos públicos, donde se recogen los cuatro principios constitucionales, que creo que deben presidir todas las contrataciones que se realizan en el Ayuntamiento de Malpartida y Plaza, ya sean por contratación directa, como se produce en los pisos tutelados, o se produce en el domicilio, o se produce, como decía la portavoz, supongo que afirmo que la Guardería Municipal, contratación se hacen por los principios de la mérito y igualdad de capacidad pública, no creo que haya un problema. Nosotros queremos que ese sistema de lista de espera, de publicidad, de que se aprenda solicitud, de que haya una base para el futuro, digo, repetimos, para el futuro, pues se articulen aquí, no sé cuál es el problema. Yo creo que el Grupo Popular del Municipal debería votar a favor como el Grupo Municipal Socialista, porque esto es una cosa que mejora el ayuntamiento, da más transparencia, más publicidad, da más certeza, porque los malpartideños, hay casi 400 malpartideños y malpartideñas que están en paro, pues tendrán la posibilidad de saber si puede haber una vacante, porque se amplía los servicios de la residencia de centro día, si va a haber sustituciones de verano, pues para saberlo también, si se produce algún tipo de incidencia varia, que se produce durante la relación laboral, se producen distintas incidencias, permisos, vacaciones, alguna enfermedad, en fin, las vicisitudes propias de cualquier relación laboral, cualquier centro de trabajo donde haya trabajadores y trabajadoras. No sé cuál es la cuestión de si es una aberración, que si vamos contra, no vamos contra nadie, es una aberración, creemos que es una cosa sensata, ajustada a la norma, que da seguridad a los malpartideños y malpartideñas y los ayuda para el futuro. Por tanto, además creemos que esto hace que es el empleo público, aunque esté gestionado por una empresa, la empresa por supuesto debe participar, por eso hemos dicho que hay una comisión mixta, que empresa y también todos los grupos políticos, donde se elabore y se permitan las cuestiones. Por tanto, yo creo e invito al Grupo Municipal Popular, a sus cinco concejales, que voten a favor de esta propuesta, porque esta propuesta es una propuesta que beneficia a los malpartideños y malpartideñas, principalmente a los que no tienen, que están en desempleo, incluso a otros que quieran mejorar su situación laboral y puedan tener una opción
y como he dicho, a futuro, para nuevas vacantes, nuevas contrataciones, sustituciones en las fiestas, las incidencias que se produzcan durante la relación laboral. Y nunca cuestionaremos, y lo digo aquí públicamente, a los trabajadores, que creo que son unos magníficos trabajadores, y la residencia y el centro ya funcionan fenomenal si la aceptación que tienen. Por eso solicitamos, para terminar, solicito que los 5 concejales del Grupo Municipal Popular voten a favor de esa propuesta que se nos pone. Gracias. Bien, contesta doña Sandra Valencia. Muchas gracias. Señor portavoz, usted no me ha contestado lo que yo le he preguntado. Me ha hecho un debate estupendo, maravilloso de esta propuesta, pero es algo totalmente utópico. Y usted lo sabe que es utópico porque, insisto, cuando este ayuntamiento convoca una bolsa de empleo que se tiene que regir por los 4 principios básicos, eso implica que puede venir quien quiera de todo el territorio español. Con lo cual, nos podemos encontrar, pues como ha pasado hace poco con el Centro de Educación Infantil, que para una plaza se han presentado 100 personas. 100 personas que vienen con las mismas características que cualquiera que sea de mal partida, porque aquí al final no se puede primar al que es de mal partida. Entonces, si nosotros hacemos esto que ustedes nos están pidiendo, ¿vale? Vamos a perjudicar a los malpartideños, porque insisto, ahora la empresa, además creo que todos lo estamos viendo, que la empresa contrata siempre a gente de mal partida, siempre que es posible, cuando no hay especialidades o necesita una especialidad X que no encuentran a gente de mal partida, pues ya se tienen que ir a Cáceres o se tienen que ir a otros sitios, pero hasta el día de hoy la mayor parte de los trabajadores del centro de día y de la residencia son mal partideños, con lo cual están cumpliendo la palabra que nos dieron en su día. Entonces, insisto, si os hacemos caso, vamos a perjudicar a los malpartideños y este ayuntamiento lo último que va a hacer va a ser perjudicar a los malpartideños, entre otras cosas, porque además usted sabe, y lo debe saber mejor incluso que yo, que los políticos no formamos parte de los tribunales de selección. Entonces, como usted comprenderá, si un político no forma parte de un tribunal de selección para un puesto del ayuntamiento, ni muchísimo menos lo vamos a hacer para un puesto de una empresa que tiene sus medios, que tiene sus personas cualificadas para hacer ese tipo de selecciones, y que evidentemente este ayuntamiento en eso no va a entrar. Aparte de todo eso, creemos que una bolsa como tal, pensada en un futuro, como usted está diciendo, creo que va en contra de la agilidad de la empresa, porque usted sabe también que cuando se produce una baja, pues si tenemos que empezar con un proceso de selección o tirar de la bolsa, pues es mucho más lento que no, porque ellos tengan, entiendo que ellos tendrán ahí sus reservas, la gente que les hace horas, la gente que cubre vacaciones, la gente que cubre baja, y entonces pues es mucho más fácil tirar de ahí o tirar incluso de personas que están, no sé muy bien cómo funciona eso, porque no es competencia mía, pero creo que hay personas que están con jornadas más reducidas, pues ellos, me imagino que si surge cualquier problema un día, le ampliarán las horas, no lo sé. Lo único que sé es que tanto el centro de día como la residencia son pioneros en Extremadura, nos lo están diciendo por todos sitios, que tienen una calidad máxima, que trabajan fenomenal, que las trabajadoras y los trabajadores se esfuerzan día a día, lo vemos en todas las actividades que realizan ajenos al trabajo del centro, y que algo que funciona bien, pues creemos que no se debe cambiar. La empresa, nosotros como ayuntamiento inspeccionamos y controlamos el servicio que da. El alcalde, la concejala están continuamente en contacto con la empresa, pues para ver deficiencias que surjan, problemas que surjan. Los usuarios también se pueden dirigir a nosotros cuando hay algún tipo de problema, y en eso sí entramos. Sí entramos en la calidad del servicio que damos o en problemas que puedan surgir, pero ni muchísimo menos vamos a entrar en a quién contrata o no contrata la empresa, porque insisto, cuando esta empresa ganó el concurso, lo único que le exigimos era que contratase a malpartideños, porque evidentemente era nuestro objetivo, dar servicios de calidad y que malpartideños se pudiesen ver favorecidos por ese trabajo, como ocurrió en su día con el Mercadona, que también trajo mucha polémica a este pleno, y ahí lo estamos viendo, que hay muchísimos malpartideños que se están viendo beneficiados por tener un trabajo. Entonces, es en lo único que nos vamos a preocupar, en que el servicio sea de calidad, y lo es. Entonces, como el servicio es de calidad, y lo es, y la gente que trabaja es mayoritariamente malpartideño, no vamos a entrar en nada más. Pues porque eso, porque los políticos tenemos que estar gestionando, no diciendo y decidiendo a quién se contrata y a quién no. Porque evidentemente, pues, esto no es más que un intento de intromisión, es un intento de intervencionismo por vuestra parte. Lo lleváis en los genes.
os gusta controlar quién entra y quién no entra a trabajar en las distintas empresas. Es así, lo vemos últimamente en los medios de comunicación. Los socialistas lleváis en los genes el hecho de contratar a dedo, el hecho de contratar a los que a vosotros os interesa. Y nosotros no, porque nuestros principios no nos permiten decirle a una empresa a quién tiene que contratar y a quién no. Nuestros principios nos dicen y nos hacen exigir a la empresa que cumpla con lo que se firmó en el contrato y que dé servicios de calidad. No a quién tiene que contratar o a quién no. Por todo ello, insisto, nuestro voto va a ser totalmente en contra. Y es más, me gustaría que esta moción que han traído este ayuntamiento la lleven a las distintas instituciones gobernadas por el Partido Socialista, como puede ser la Diputación o la Junta de Extremadura. Porque yo le pregunto, ¿también le vamos a decir en Diputación que contraten y que hagan bolsas de empleo, como están proponiendo para esta, a los servicios de limpieza de las empresas externas que trabajan para Diputación, o de seguridad, o a los servicios de catering que trabajan en la Consejería de Cultura? ¿También van a hacer esto o, lo van a dejar, o solamente lo dejan para la partida? Si esta moción la han presentado para que nosotros veamos que trabajáis, me alegro. Vemos que sí, que habéis trabajado y habéis presentado una moción, con lo cual queda justificado vuestra labor. Pero lo que queréis conseguir con esto no es más que perjudicar a los malpartideños, y por ahí, desde luego, este tipo de gobierno no va a pasar. Así que insisto, nuestro voto será en contra. Nada más, muchas gracias. Muy bien, entramos por tanto ya en fijación de la postura ante la votación. Don Antonio, tiene esta palabra. Gracias, señor alcalde. Perdón. Yo creo que el tono, estamos teniendo un tono de debate bastante correcto. Yo esto de trabajar, los genes y tal, creo que no procede. Aquí cada uno tiene su posición política, no su criterio, su argumento. Eso de los genes, yo simplemente quiero ver con los genes, claro, nosotros tenemos los genes y ustedes tienen los genes, lo que se ve todavía en los medios de comunicación. Por tanto, los genes, cada uno tiene su genes y cada uno tiene su genes. Por tanto, yo quiero que eso de los genes, pues cada uno que tenga presente cuáles son. La residencia y el centro de día funciona fenomenal, fenomenal. Lo dice el Grupo Municipal Socialista, fenomenal, pionera, lo estoy diciendo. El otro día, cuando hicieron la jornada del Alzheimer, fue una jornada fantástica. Siempre una actividad innovadora, lo de los paraguas, ya, estuvimos el otro día también. No tenemos nada que aceptar. De hecho, nosotros en nuestra propuesta, una de las propuestas que teníamos en nuestro programa electoral era intentar mejorar los servicios del la residencia de centro día, implementar incluso nuevos servicios y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores actuales que había. Pero igual que funciona bien la residencia y centro de día, creo que todos los que estamos aquí presentes, los 10 presentes, incluso nuestra compañera Petri, dirá que la ayuda a domicilio y los pisos tutelados también funcionan fenomenal y fueron pioneros de Malpartida y siguen siendo un servicio de calidad que funciona fenomenal. Y ahí las contrataciones se hacen pues, de una manera transparente y pública, respetando los principios de la bolsa, creo que hay entre las resoluciones que nos han apuntado en la documentación este pleno. Aquí, perdón. Las resoluciones tengo convocatoria de bolsa local de empleo para servicios de atención domiciliaria CPQ. La 136 de resolución 136, por tanto, en la resolución que nos ha juntado aparece pues, el empleo público o el empleo relacionado con lo público, como es la residencia de centro día, pues articulada a través de mecanismos públicos, donde lógicamente la empresa debe estar presente y conocerá. Y si surge alguna cuestión excepcional, pues utilizar mecanismos excepcionales, por eso hay un mecanismo, claro. ¿Y quién debe estar en las comisiones y en la selección? Por los técnicos, como marca la normativa y como debe estar y como se hace siempre. ¿Por qué es que la guardería, cómo se han elegido a los técnicos? Pues han elegido, ¿cómo se han elegido a la contratación? Una contratación pública, ¿no? Un mérito de capacidad pública, que de eso ya hablaremos en el grupo de preguntas de la cuestión de la guardería. Por tanto, yo invito a la reflexión, vuelvo a invitar a la reflexión al Grupo Municipal Popular, para que esto es una cosa que va a beneficiar y que van a agradecer los más partideños y más partideñas. Que en la residencia de una instalación pública de titularidad municipal, pues se establezca un mecanismo que se está estableciendo. Que no otra administración, pues la administración es cada uno que se responsabiliza. Sí. Por tanto, yo, para terminar, porque ya creo que la posición de cada uno es bien conocida, invito a la reflexión al Grupo Popular, a los 5 concejales, para que voten a favor de esta propuesta, porque creo que beneficia a los más partideños y más partideños. Para las futuras contrataciones, bastante, etc. Muchas gracias.
Sí, gracias, señor Jiménez. Me pide la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Tendrá usted otra vez nuevamente turno para cerrar el debate. Entraríamos tarde en segundo turno de réplica. ¿Vale? Interviene doña Sandra, cierra usted nuevamente el debate. Bueno, señor portavoz, sigue usted sin contestarme a la base de esto, a la base de nuestro argumento. ¿Qué hacemos con la gente de fuera que se cuelan en esa bolsa de empleo? ¿Qué hacemos? O sea, vamos a imaginarnos que aprobamos esto, que nos parecería estupendo, y que resulta que nos encontramos con una bolsa de empleo para el centro de día y para la residencia en la que las primeras 20 personas son de fuera. ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? ¿Qué pasa? Entonces, ¿a quién está usted favoreciendo a los malpartideños? Mire, sigue sin entender la diferencia que hay entre las contrataciones que hacemos para los pisos tutelados, que evidentemente, claro, que funcionan extraordinariamente bien gracias a este ayuntamiento, y la diferencia que hay entre el centro de día y la residencia. Es que es una empresa concesionaria. Es que es la grandísima diferencia que usted sigue sin entender. Mire, si nosotros pudiéramos, como ayuntamiento, hacer las bolsas de empleo a nuestro, como nos dice nuestro La Habana, pues aseguro que lo primero que íbamos a poner era empadronados en Malpartida de Cáceres, porque así nos asegurábamos que los que entraban eran los malpartideños. Pero es que lo estamos viendo en la bolsa de empleo, es que ahora en la bolsa de empleo, ayuda a domicilio, creo que me corrija si no la mi compañera Anabel, ya nos están dando gente de fuera, pues porque la gente al final ve que es una bolsa que funciona bien, que tiene cierta ligereza, tal, y bueno, pues hemos estado revisando y ya pues tenemos ahí a unas cuantas personas que están encima bastante bien posicionadas, que son de fuera. Ya está. Y entonces ahí sí que no podemos hacer nada, desgraciadamente, porque tenemos que regir los cuatro principios. Pero aquí, ¿qué se trata de una empresa que ella es la que decide cómo contrata? Sí, lo único que podemos hacer es decirle a la empresa, por favor, queremos gente de Malpartida. Y esto es lo que hacen, porque ahí lo estamos viendo. Entonces, si como usted dice, funciona fenomenal, como así funciona y todo va estupendo, ¿por qué vamos a cambiarlo? Es que no hay que cambiar nada que funciona bien, y más cuando no tenemos potestad para ello. Es que no nos atrevemos a hacerlo porque funciona perfectamente bien. Y porque además es lo que le digo, la empresa sabrá cómo organiza a sus trabajadores, y entiendo que cuando hay una baja, cuando hay una enfermedad o cuando hay vacaciones, pues tienen su propia bolsa de malpartideños para cubrirlas. Entonces, es que no veo el problema, de verdad, y lo único que quiero hacerle reflexionar a ustedes es que no intenten direccionar esta moción en lo que a ustedes les interesa. Esta moción perjudica a los malpartideños. Y si no, salga a la calle y escuche a las trabajadoras que cubren sustituciones o que han cubierto algunas sustituciones este verano y saben que con esto van a verse perjudicadas. Entonces, de verdad, es la reflexión que os pido que hagáis, porque nos está pasando en ayuda a domicilio, pero ahí evidentemente no podemos hacer nada. Pero entonces, en algo que funciona bien y que además favorece a los malpartideños, ¿por qué vamos a cambiar? Entonces, de verdad, esa es la reflexión que creo que debéis hacer. Reflexionar sobre qué hacemos, que no me ha contestado, ya le he preguntado tres veces. ¿Qué hacemos con la gente que se nos cuele de fuera? Que además creemos que será mucha por lo que estamos viendo. Y que si esta moción la vamos a llevar también a la Diputación y a la Junta de Extremadura, para que también hagan lo mismo en todos los servicios concesionados que tienen. Porque a veces aquí vamos a decir blanco y allí vamos a decir negro o viceversa. Entonces creo que si tenéis este pensamiento para el centro de día o para la residencia, pues mucho mejor será que lo tengamos para la Diputación, que está formado por todos los pueblos de la provincia de Cáceres, y que ahí sí que se pueden ver beneficiados todos los ciudadanos de la provincia de Cáceres. Entonces, dígale usted a la Diputación que también hagan esto en toda la bolsa. Porque ahí sí que nos beneficiaríamos a lo mejor todos. Entonces, vamos a ser un poco coherentes, de verdad, porque, insisto, esto no favorece a los malpartideños, todo lo contrario, los perjudica. Y perjudica directamente a las trabajadoras y trabajadores que están actualmente, pues porque los que no tienen su puesto fijo, que no sé si hay alguno fijo, porque ya digo que no sé las condiciones, se van a ver perjudicados. Entonces, por favor, seamos un poco serios. Por eso no tenemos que. La reflexión está clara, hemos reflexionado, hemos hablado, hemos pensado en los pros y los contras de vuestra moción. Todos hemos dado nuestra opinión y hemos llegado al único, a la única reflexión, que esta bolsa perjudicaría a los malpartideños. Y como perjudica a los malpartideños, nosotros no tenemos potestad ni debemos de entrar a quién contrata la empresa o a quién no, se va a quedar las cosas como están. Y por supuesto, insisto en que nuestro voto será en contra. Nada más y muchas gracias. Muy bien, don Antonio, tiene usted nuevamente la palabra. Gracias, señor alcalde. La coherencia sería que usted votación a favor de esta propuesta que plantea el Grupo Municipal Socialista y que después, dando ejemplo, lo pudiésemos llevar a la Diputación de Cáceres, a la Diputación de Badajoz, a la Junta de Extremadura, a la Administración General del Estado,
a todas las administraciones que hay y en las que participamos, pero que la administración es coherente, porque está votando en contra. Por tanto, ustedes lo que no quieren es que haya transparencia, quieren que se mantenga la opacidad en las contrataciones. Nosotros lo que queremos es que haya transparencia, que se sepa. Porque aquí, que todos tenemos, para que usted dice, todos hay mecanismos y criterios para establecer los criterios y las cuestiones necesarias, pues, para que la bolsa de ayuda a domicilio y piso tutelado funcione correctamente, y el 99,9% de los trabajadores y trabajadoras que participan en la misma bolsa y son llamados a trabajar sean de mal partida, porque lógicamente pues, la gente de mal partida pues, siempre es la que está trabajando. Y nosotros queremos ese sistema, pues queremos, por eso queremos crear una comisión mixta donde se establezca la elaboración, seguimiento e incidencia, y donde se vayan puliendo, donde se vayan estableciendo distintos mecanismos, distintos criterios, distintas cuestiones para intentar hacer frente a eso. Por tanto, yo creo que eso está, se lo contesté desde el principio, pero bueno, se lo reitero. Lo que nosotros queremos es saber y corregir las contrataciones que se realizan a futuro, no de los que están ahora, los 20 y pico trabajadores, los 30 y pico trabajadores. Perfecto. Ya he dicho que nosotros en nuestro programa electoral nos unimos con ellos, les dijimos que no solo queríamos garantizar su trabajo, sino mejorar sus condiciones de trabajo. Mejorar sus condiciones de trabajo. Y no solo eso, sino que queríamos implementar nuevos servicios en la residencia dentro del día. Y ello iba a suponer la contratación de nuevos trabajadores, mal partidos y mal partideñas principalmente. Pero en la residencia dentro del día hay categorías profesionales donde no hay mal partido y mal partideñas, están ocupados por todo, como pasa en otros sitios, y viceversa, ¿no? En la residencia de Arroyo hay mal partidos y mal partideñas trabajando, ¿no? Pero el 99% de los trabajadores de la residencia dentro del día es mal partida, que son de nuestro pueblo. Todo lo buscamos. Lo que buscamos es implementar los mecanismos necesarios para garantizar esa transparencia, esa publicidad y el acceso de todos los malpartideños y malpartideñas a un centro de titularidad municipal y que está gestionado por la empresa. Y lógicamente, como no puede ser de otra manera, debe estar la empresa presente en dicha comisión, y la empresa con los técnicos municipales y con los representantes de los ciudadanos malpartidos y malpartidas, que son los que formamos parte de este pleno consistorial, estableceremos los mecanismos y criterios necesarios para hacer frente y para articular los mecanismos y las medidas precisas para que se vean correspondidos, pues quien se debe correspondido, que son los que nosotros nos debemos. Pero lo que buscamos es eso, es decir, esa transparencia, saber por qué se contrata a esas personas. A futuro estoy hablando, las vacantes, vacaciones, sustituciones, etcétera, etcétera. Creo que también por eso llama la reflexión a la coherencia. Si nosotros queremos ser pioneros, que muchas cosas somos pioneros, el pueblo de Malpartida, nosotros podemos ser pioneros, nos podemos poner de acuerdo, y por eso vuelvo a reiterar y vuelvo a llamar a la reflexión al Grupo Municipal Popular para que votemos a favor de esta propuesta y digamos, mira, y a partir de ahora podamos dar ejemplo al resto de administraciones. A mí no me importa que esta propuesta se lleve al resto de administraciones de nuestro municipio colindante, a la Diputación, como he dicho, a la Junta de Extremadura, a la Junta de Estado, a todas las administraciones. Seríamos un ejemplo, los concejales que estamos aquí presentes, porque todo debería estar basado en los principios. El principio constitucional es de acceso al empleo público, que ya hemos retirado, y a la publicidad y a la transparencia. No sepa claramente por qué, cuándo y por cuánto tiempo. Eso es lo que buscamos y eso es lo que busca el Grupo Municipal. Eso es tener presente, y ya termino. Primero, que la residencia del centro de día funciona muy bien, que la empresa está haciendo una buena labor, que los trabajadores son trabajadores y trabajadoras, son entonces, un servicio de calidad, y prueba muestra de ello de que tanto la calidad y la posición y la opinión que tienen los familiares de los usuarios de dicho servicio, pero y que queremos mejorar dicho servicio, pero eso no es opta ni para a la vez que está haciendo, que me está diciendo que será mal partido. Aquí sabemos que todos sabemos que entre todos podemos conseguirlo, como se hace en el domicilio, los pisos tutelados. Que en algunas categorías profesionales puede haber aspirantes que no sean malpartideños, pues puede haberlo, porque ya sabemos que estas cuestiones, pues muchas veces. Pero el 99,9% de los beneficiados van a ser malpartideños y malpartideñas, que son los casi 400 parados que tenemos, y que tenemos que intentar ayudarles entre todos, y tenemos que articular mecanismos para intentar conseguir que todos los malpartidos y malpartidas puedan tener acceso y tener las mismas oportunidades en cuestiones que son de seguridad municipal, que es entre
privada, está la empresa privada, yo me meto en libertad de empresa. Yo nosotros también respetamos la libertad de empresa y la economía del mercado. Y cada empresa que decide y utilice. Pero donde está la administración presente, y el titular municipal, creo, por tanto, termino invitando a que reflexione, que demos un ejemplo al resto de la ciudadanía y al resto de las administraciones y nos pongamos de acuerdo y votemos esta propuesta a favor, porque creo que beneficia a todos nuestros vecinos, que creo que es nuestra función. Muchas gracias. Bueno, finalizado el debate después de casi media hora de este tercer punto del orden del día, todavía no nos ha contestado cómo vamos a evitar que venga gente fuera a formar parte de esa bolsa, cómo vamos a proteger a los más partidarios y, por tanto, aceptando sus palabras de coherencia, apelo a que tengan coherencia como concejales del Ayuntamiento de Malpartida, defiendan a los más partidarios y no defiendan en aras de esa supuesta transparencia del intervencionismo político en un servicio que funciona correctamente, que usted lo ha reconocido. Pero bueno, allá ustedes con sus argumentos. ¿Votos a favor, por tanto, de esta propuesta del Grupo Municipal Socialista? 4. ¿Votos en contra? 6. Queda, por tanto, rechazada por mayoría absoluta. Punto 4. Proposición del Grupo Municipal Popular de reclamación al Gobierno de España la transferencia a las entidades locales de los recursos derivados de la participación en ingresos del Estado. Por el equipo de gobierno y proponente de esta moción, tiene la palabra doña Sandra García. Muchas gracias, señor alcalde. Uno de los grandes pilares de la organización política y administrativa en España está constituido por las entidades locales, cuyas administraciones de proximidad garantizan la provisión de servicios públicos esenciales a los españoles. Para poder desarrollar eficazmente las funciones que tienen encomendadas, es fundamental que se cumplan íntegramente los dos principios que constitucionalmente inspiran su actuación, el principio de autonomía y el principio de suficiencia financiera. Autonomía y suficiencia financiera son principios conmutativos, de modo que no hay autonomía sin suficiencia, ni suficiencia sin autonomía. En cambio, al igual que ha ocurrido con la financiación de las comunidades autónomas, el Ministerio de Hacienda ha venido invocando diferentes coartadas para impedir hacer efectivas las obligaciones económico-financieras que tienen contraídas legislativamente con las entidades locales. Una vez más, y de manera completamente falaz, se apela por el Gobierno de Sánchez a la concurrencia de un presupuesto prorrogado y a las limitaciones de un Gobierno en funciones para negar lo que constitucionalmente es un derecho de las entidades locales y, por consiguiente, de los ciudadanos que residen en cada una de ellas. Resulta una paradoja difícilmente aceptable desde el punto de vista intelectual que el libramiento de los recursos económicos por parte del Estado a las entidades locales y que forman parte de un modelo de actuación establecido legalmente y de raíz constitucional sea puesto en cuestión por el Gobierno socialista de Sánchez sobre la base de opiniones técnicas no contrastadas. A cambio, ese mismo gobierno no ha tenido ningún reparo en aprobar reales decretos leyes que crean nuevos derechos económicos, haciendo estallar el techo de gasto no financiero del Estado y quebrando la ordenación jurídica sobre estabilidad presupuestaria. Y mucho más inaceptable resulta que desde el propio Gobierno de España se admita, precisamente ahora en pre-campaña electoral, la posibilidad de adelantar lo que antes se ha negado respecto a las entregas a cuenta de la financiación autonómica, pues supone un ejemplo más de electoralismo desde las instituciones públicas, donde comunidades autónomas como ayuntamientos saldremos perdiendo por la incertidumbre en general. Frente a la disciplina y la correspondiente política administrativa que debe imperar entre el Estado y las entidades locales, se ha impuesto irresponsablemente por el Gobierno de Sánchez la indisciplina fiscal y uno de los mayores ataques al modelo constitucional de autonomía territorial de los últimos años. Negar los recursos de las entidades locales sobre la base de espurias, opiniones y fundamento técnico es negar la base misma de nuestro sistema de organización territorial. Desde el punto de vista de la financiación local, la falta de actuación de los recursos derivados de la participación en ingresos del Estado y del Fondo Complementario de Financiación está provocando un perjuicio análogo al que se está produciendo con las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y que podría situarse en torno a 1.000 millones de euros. A su vez, y de la misma manera que en financiación autonómica, el Gobierno de Sánchez se ampara indebidamente en la concurrencia de la existencia de un presupuesto prorrogado y de un Gobierno en funciones para impedir que abonen a las entidades locales las liquidaciones definitivas de la participación de ingresos del Estado correspondientes al 2017, que el Estado debe abonar en el 2019.
pero es que además la congelación a la que está abocado con su actuación el gobierno de Sánchez no permite cubrir el esfuerzo presupuestario que están haciendo las entidades locales para atender el incremento de las retribuciones en materia de personal derivadas del Real Decreto Ley 24/2018 de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Por todo ello, se eleva al Pleno de la Corporación esta moción al objeto de debatir y aprobar lo siguiente. Primero, solicitar al Gobierno de España que haga efectivas las obligaciones económico-financieras que tienen contraídas legalmente con las entidades locales y que tienen su fundamento en un derecho constitucionalmente reconocido. Y en base a ello, efectúe la transferencia actualizada de los recursos derivados de la participación en ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a la localidad de Malpartida de Cáceres y, por consiguiente, a los ciudadanos. Segundo, reclamar al Gobierno de España los recursos necesarios para apoyar el esfuerzo presupuestario que están haciendo las entidades locales para atender el incremento de las retribuciones de los empleados públicos. Tercero, solicitar la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local para dar cuenta de las razones de la situación creada y acordar soluciones inmediatas. Y cuarto, dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno de España, a los portavoces de los grupos políticos del Congreso y Senado, así como a la Ministerio de Hacienda. Nada más y muchas gracias. Por el Grupo Municipal Socialista, tiene la palabra don José Sena. Gracias, presidente. Hoy traen ustedes a pleno una moción que lo único que pretenden es una pérdida de tiempo, con el único fin de retratar a la oposición ante los ciudadanos. Con su demagogia y cambios de postura según venga el aire del norte, sur, este o el oeste. Ustedes tienen mala memoria porque olvidan que en el año 2016 con Mariano Rajoy y gobernando ustedes se dio esta misma situación, pero con la diferencia muy importante que el PSOE no bloqueó la constitución de un gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos y España pudiera seguir funcionando muy diferente a lo que ustedes han hecho, que ha sido bloquear desde el principio que España pudiera tener un gobierno que se pusiera a resolver los problemas que nos afectan. Pero a pesar de su bloqueo y por la responsabilidad por los españoles, este gobierno del PSOE ha conseguido desbloquear las partidas de dinero que les corresponden a las comunidades autónomas mediante un informe de la Abogacía del Estado que así lo avala. Siento decirles que al final quienes van a quedar retratados en esta moción ante los ciudadanos son ustedes, porque este grupo va a apoyarla. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entramos en primer turno de réplica. Ha dicho que va a apoyar la situación, ¿no? ¿Quieres poner algo de una réplica? Sí. Sí, claro. Muchas gracias. Pues nada, me alegro, me congratula que una vez que esta vez y no volvamos a repetir lo que en los últimos plenos viene pasando y que os pongáis siempre en contra de los malpartideños. Así que me alegro y os felicito porque por fin tengáis coherencia en vuestro voto y sepáis cuándo tenéis que estar al lado de los malpartideños y cuándo tenéis que estar al lado de vuestros colores. No nos parece para nada una pérdida de tiempo. A mí es que ninguna moción que se presente me parece una pérdida de tiempo. La puedo ver más lógica o menos lógica, o con más razón o con menos, pero pérdida de tiempo en absoluto, porque, como le he dicho antes, de igual forma que la vuestra me parece que implica que habéis estado trabajando, pues lo mismo ocurre con esta. Entonces, para mí no es ninguna pérdida de tiempo todo lo que sea buscar el beneficio de los malpartideños en este caso, porque aquí, aunque los perjudicados de primera línea seamos los ayuntamientos, al final los perjudicados directos son los malpartideños. Entonces, nada que implique su bienestar será para mí una pérdida de tiempo. ¿Retratar a la oposición? Pues no, en este caso vamos a retratar a la oposición, una oposición que en este momento sí ha sido lo justa, no creo que quiera retratarte. Aquí los que se retratan somos uno y otro, con lo que decimos, con lo que argumentamos y con lo que votamos y con lo que luego ponemos en otro sitio, porque aquí venimos en un tono muy bueno y muy afable, pero luego salimos por aquí y el tono cambia cuando tenemos que hacer ciertas publicaciones. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí si alguien se retrata somos nosotros mismos, ¿no? Yo no vengo aquí además a retratar a nadie, con retratarme a mí misma me basta y me sobra.
y demagogia, pues para nada. Insisto que los ayuntamientos pues cada vez tienen más escasez de recursos financieros, eso lo sabemos porque cada vez no viene menos dinero de las distintas administraciones, pero además, por consiguiente, hay un aumento de servicios municipales y eso implica una mayor exigencia municipal, pues cada vez damos más servicios y además cada vez los servicios que damos son de mayor calidad. Algunos incluso no son competencia nuestra, pero como gobierno responsable de Malpartida que somos, pues no nos importa afrontarlo, pero eso al final pues va haciendo mella en lo que es nuestro presupuesto. Solamente por recordar a las personas que nos estén viendo, que a lo mejor no sepan un poco de qué va esto, pues las principales vías de financiación de los ayuntamientos son los tributos propios que vienen a través de impuestos y tasas y los tributos del Estado. Los tributos del Estado, que es la moción de debate en cuestión, que es el ingreso más importante que tenemos en los presupuestos todos los ayuntamientos. En Malpartida oscilan en unos 700.000 euros, o sea, imaginaros lo que supone 700.000 euros para un ayuntamiento como el de Malpartida. Entonces, si vemos que esos ingresos se ven un poco medrados o se ven un poco retrasados, pues eso al final implica que todo va o bien con más retraso o bien pues que tenemos que hacer un mayor esfuerzo económico. Por eso es necesario y por eso traemos esta moción ante pleno, que el gobierno libere ese dinero, porque ese dinero es nuestro y eso al final pues va a evitar que haya ese desajuste económico. Además, pues vamos a recordar también que por parte de los ayuntamientos cada vez se hace más esfuerzos y cada vez tenemos que poner de nuestro bolsillo más dinero en diferentes medidas que se aprueban por el gobierno, como es la subida de los funcionarios del 2,25 o el famoso regalito de Navidad que dio Pedro Sánchez las pasadas Navidades cuando subió el salario mínimo interprofesional, que nos parece estupendo, pero que al final todo repercute en las arcas municipales. Es decir, estamos completamente a favor de que se suba el salario mínimo interprofesional, ya lo debatimos en su día, además largo y tendido, pero también estamos a favor de que el gobierno ayude a esa subida y que no sea, pues eso, ¿no? Lo dije con una metáfora que creo que es muy significativa. Voy a un bar y le digo al camarero, pone una ronda a todos y yo me voy y ya la paga el otro, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que vino a hacer Pedro Sánchez con esta medida. Con esta medida que, insisto, nos parece acertada, pero que creo que desde el Gobierno de la Nación deberían de aumentar esas partidas. Y es lo que vamos a traer con esta moción, por eso creo que se trata de una moción importante, una moción en la que no pretendemos hacer demagogia, sino en la que intentamos luchar por lo que es nuestro, porque no es más que eso, que el Gobierno se deje de promesas electoralistas y se deje de diferentes excusas que está poniendo, todos sabemos por qué, y que lo que tiene que hacer es darnos a cada uno lo que nos corresponde. Nada más, muchas gracias. Como ya he dicho, vamos a apoyar esta moción, pero se lo tengo que decir muy, muy a mi pesar. Ustedes con su demagogia y trilerismo político se creen que están por encima de todo y son los más listos, pero deberían saber que sin presupuesto, los cuales ustedes votaron en contra junto a los independentistas y a la extrema derecha, no se puede transferir los fondos a las autonomías. Y no tuvieron bastante que han bloqueado la formación de un gobierno. El gobierno del PSOE lo que ha hecho es buscar un resquicio legal avalado por la abogacía del Estado para poder transferir los fondos a las autonomías, algo que creo que hoy mismo se está haciendo. Nada más y muchas gracias. Bien, cerramos por tanto posición antes de votar. El señor portavoz del equipo del Grupo Socialista ha pedido que utilicemos un tono cordial, un tono tal, pues aplíquese el cuento. Es una metáfora. Vale, pues está, pero bueno, también tendré derecho yo a decir en qué momento debo pediros a vosotros que también hagáis lo que pedís. Yo, a ver si ahora me va a venir usted a decir qué tono yo tengo que utilizar o qué le puedo recriminar a la oposición. Vosotros me lo podéis decir a mí, pero yo sin embargo no lo puedo decir a vosotros. Faltaría más. Entonces, bueno, pues eso, que se aplique un poco el cuento de lo que predican. Insisto, está sacando un debate que no existe. Si es que aquí no hay más, que el gobierno tiene que transferirnos lo que nos pertenece y lo único que estamos pidiendo es que nos lo den. Punto. Ya está. Entonces, entrar en ese tipo de debate que está haciendo no viene al caso, porque, insisto, aquí venimos a defender a los malpartideños y esta moción lo único que implica es eso.
Y ya está. Entonces, ¿por qué el gobierno no quiere hacer esa transferencia? Porque evidentemente tiene poca liquidez, se acercan elecciones y tendrá todo ese dinero que es de los ayuntamientos y de los españoles, pues preparado para su famoso viernes social. Nada más y muchas gracias. Bien, entendemos por tanto que se ha aprobado por unanimidad también, ¿verdad? Pues gracias al concejal y queda aprobado. Punto quinto, control y fiscalización de los órganos de gobierno. Informes generales de la Cámara. Previamente se les entregaba, se les ha entregado, no sé, creo que al principio de la sesión, actas de la Junta de Gobierno, dos actas y resoluciones de la alcaldía del último mes de septiembre. Bien, empezamos por tanto informes generales, datos de empleo del Ayuntamiento de Malpartida durante el último mes de septiembre, pues se han producido un total de 16 altas y 34 bajas. Estas bajas que se han debido pues a la finalización de la temporada de baño, donde más de 10 personas se dan de baja en la piscina, al curso del programa colaborativo rural, que también finalizó otras 10 personas, etcétera, etcétera. Sobre el tema de desempleo, decir pues, que los datos son malos en septiembre, en consonancia con lo malo que es, no solo en España, sino sobre todo, como ya decía, en Extremadura, donde se ha aportado el 40% de los desempleados de toda España durante este mes, y ha crecido por un mes malísimo, 44 desempleados más. Son datos muy malos, yo lo digo. Y bueno, pues esto viene a ratificar lo que vengo diciendo pleno tras pleno, es decir, que tenemos que trabajar mucho todavía para ayudar a estos 386 que están desempleados, y sobre todo que este problema se arregla colaborando hombro con hombro todas las administraciones que tenemos responsabilidad en esta materia. Hablo también de empleo por indicar que el programa colaborativo rural, por el cual formamos especialistas en turismo accesible, en espacios naturales y ecoturismo, pues se clausuró el pasado lunes 30 de septiembre. De malpartideños que han recibir una formación con un certificado de profesionalidad para intentarles facilitar lo que es la inclusión en el mundo laboral, y a los cuales les deseo que tengan suerte en esa nueva fase de su vida. Hablar también de empleo, que el programa de empleo de experiencia de la Junta de Extremadura va a dotar a Malpartida de 150.000 euros para las contrataciones a futuro, cuyo proceso estamos ya inmersos. Ya se han pedido los listados al SEPE para la contratación de 3 auxiliares administrativos para 12 meses, 3 asistentes de ayuda a domicilio también para 12 meses, 3 operarios de limpieza para 6 meses, 1 operario de limpieza en la categoría de discapacidad para 6 meses y 4 operarios de mantenimiento también por 6 meses. Por contrato 6 meses, luego tendrán otro detrás de otros 6 meses para otro trabajar. Continúo hablando de empleo, que tenemos cierta incertidumbre. Muchos alcaldes, los muchos ya públicos, los alcaldes del Partido Popular, porque la Diputación Emplea todavía no sabemos nada. Ya llevamos un mes de retraso, se aprobó el año pasado en septiembre, aquí estamos ya en octubre, ya se nos ha dicho, y el problema es que tenemos 6 trabajadores vinculados a ese decreto de empleo, entre ellos pues la bibliotecaria y trabajadores de servicios múltiples, jardinería, etc. Y nada sabemos al respecto, ni nada se nos ha dicho. Hemos pedido a la Diputación que se pronuncie al respecto, pero todavía no sabemos nada. Esperamos que se vuelva a convocar, aunque sea ya con retraso, pero muchos nos tememos que si se reduce la cantidad de posibilidades nos va a causar un grave perjuicio a todos los ayuntamientos. Continúo hablando de empleo, que la Bolsa Municipal de Atención Sociosanitaria se ha abierto el plazo para inscripción de nuevas solicitudes del 1 al 14 de octubre, y reitero el formato, el acuerdo al que se llegó fue que primero trabajaban 6 meses en ayuda a domicilio todas las personas que pasaban por esta bolsa y posteriormente serían contratadas durante otros 6 meses en los pisos tutelados. Esto se hizo pues porque muchas de las personas inscritas renunciaban a trabajar en ayuda a domicilio, pero luego solamente querían los pisos tutelados y se generaba un agravio entre trabajadores. Continúo hablando también que otra oferta de empleo que tenemos es la del dinamizador juvenil para el centro municipal, para el centro joven, y el plazo para presentación de candidaturas o de instancia es del 7 al 18 de octubre. Finalizo hablando de empleo, que Benigno Leo, agente de la Policía Local, pues ha pasado ya a segunda actividad, va a seguir desempeñando sus funciones desde el pasado 3 de octubre como policía local en segunda actividad, pues en servicio coadyuvando tanto a la policía como a los servicios administrativos de este ayuntamiento. Materia de turismo,
informar que la oficina de turismo durante el mes de septiembre ha obtenido unos datos de con un incremento del 11% de visitantes, 529 personas han pasado por la oficina de turismo, y por el centro de recepción de visitantes, 157 personas en tan solo los fines de semana que ha estado abierto, porque estuvo cerrado durante el resto del mes. El Museo Botes, sin embargo, ha bajado un 19%, de 4.370 que lo visitaron en septiembre del año pasado, a 3.512 en esta ocasión. Y del Centro de Interpretación del Monumento Natural de los Barruecos, bueno, tenemos datos porque la Consejería y la Dirección General siguen sin facilitarnos. Esto viene a colación de la falta de colaboración que hay entre esta Dirección General de Medio Ambiente y el Ayuntamiento, porque en su día criticamos la escasez de medios, criticamos la escasez de personal y criticamos que no habían cumplido con su palabra de inversión en el Monumento Natural, lo cual ratifico aquí. Y se lo ratificaré al director general cuando tengamos ocasión de reunirnos con él, porque ya hemos solicitado reuniones y estamos a la espera de que nos den cita. Entre esta falta de colaboración, decir que se están realizando operaciones de limpieza, jornadas de limpieza y demás en el momento natural, y las dos que se han realizado últimas ni siquiera nos lo han comunicado al ayuntamiento, cuando al final somos nosotros quien mantiene aquello en unas condiciones dignas para el visitante. Pero bueno. En materia de seguridad ciudadana, pues felicitar a tanto Alberto Moreno, el oficial aquí presente, como a la agente Carlos Mateo, porque han recibido recientemente la medalla de oro de educación vial. Se une a otra medalla que ya recibieron hace 2 años, si no me equivoco, o buenas prácticas fue. Y bueno, felicitarles por esa confirmación del buen trabajo que están realizando y sobre todo esa labor de concienciación, que en una reunión que mantenemos con policía local queremos mejorar y potenciar, sobre todo no solo para los más pequeños, sino para todos los jóvenes del IESO y del colegio, y también para nuestros mayores, que ya iremos informando en sucesivos periodos. En materia de turismo, retomo el tema, el próximo 19 y 20 de octubre, el sábado y domingo, no mañana y pasado, sino la siguiente semana, pues tendremos el viaje a los Tau Reino, que es aquel mercado medieval tematizado en Juego de Tronos que hicimos hace un año, pero con esta ocasión hemos dado una vuelta y bueno, bajo esa denominación que se presentará públicamente el lunes, pues vamos a seguir intentando aprovechar el tirón de Juego de Tronos, que yo lo he dicho siempre, es un tirón muy importante, pero que con el tiempo, salvo que haya más temporadas de la serie, se va a ir diluyendo y por tanto, cuanto más estiremos ese recurso turístico, mucho mejor para todos. Y bueno, pues presentaremos el lunes el programa, pero habrá actividades de todo tipo, desde un mercado artesanal tematizado, ambientación, desfiles de caminantes blancos, gastronomía tematizada con Juego de Tronos, donde han participado muchos establecimientos de la localidad, talleres para niños, tiro con arco, pasar a caballo, exposiciones muy interesantes del making of de la serie, incluso haremos una réplica del sillón o del trono de hierro, pues para que consigamos atraer a muchísima gente, para que la partida siga sonando y para que al final eso repercuta positivamente en la economía local. Cambio de tema, del turismo nos vamos a educación, indicando que todo un éxito ha sido la primera edición del centro local de idiomas, donde vamos a formar en inglés a niños entre 5 y 15 años, que es la edad precisamente previa para entrar en la escuela oficial de idioma. Anteriormente en esta escuela oficial de idioma no podían entrar los chavales, pero a partir de ahora le damos esta formación alternativa muy práctica en consonancia con la Universidad Popular. En total, 90 niños se han matriculado, lo que ha supuesto un éxito porque la previsión al principio que nosotros teníamos para salir inicialmente era la mitad, pero se ha duplicado el número de inscritos, lo cual ratifica ese interés de los padres por educar a sus hijos aquí en la partida. Hablando también de la Escuela Oficial de Idioma, puedo decir que 115 han sido las matrículas de alumnos en la especialidad de inglés y 16 en la de portugués. Yo aviso, al final la Escuela Oficial de Idioma surge y se mantiene por la demanda que hay. En la línea de portugués cada vez la demanda es menor, lo cual puede ser hasta lógico porque el inglés se está imponiendo, pero a la vez tan pocos alumnos de portugués, esto puede ser que sea un peligro esta formación en años venideros. Por tanto, yo animo a esa gente que tenga alguna inquietud por aprender este idioma hermano, pues que se apunte a la Escuela Oficial de Idioma o que vaya a la Casa Cultural a preguntar. En materia de educación, decir que antes de ayer, 7 de octubre, se produjo un juzgado social sobre la sentencia de la guardería, aquella que la oposición ya decía que habían salido o que habían colocado a personas, pues bueno, estas dos sentencias vienen a confirmar que Rosana García Ruiz y Limara Pérez Roncal
pues tiene un contrato indefinido no fijo desde el 1 de septiembre del 2014 en un caso y del 2015 en el otro. Entonces, esto quiere suponer que la tendremos que hacer, si la admitimos como el caso, porque siguen trabajando, pues reconocerle este carácter indefinido. No lo dice el ayuntamiento, no las coloca el ayuntamiento ni el instituto de gobierno. Al final de una sentencia judicial, y aquí, como todos saben, tenemos que cumplir con lo que dicen la sentencia. Nosotros lo sabíamos, ya informé yo en el anterior pleno, de que sabíamos que con esta demanda pues difícilmente íbamos a poder solventar esta sentencia porque le van a convertir el contrato temporal en indefinido. Sigo hablando de educación, mejoras en el colegio, pues se han finalizado todas. Las últimas han sido la ampliación del aula de informática y todos los subrayos para el patio de primaria y también todas aquellas trabajos generales que se han hecho durante el verano. Y finalizo educación informando que ya hemos enviado el proyecto técnico para que nos lo ratifique la Consejería de Educación para la ampliación de la guardería a 14 plazas. Ya les dije que en principio. Solo si como intensidad en el colegio. Ah, vale, otra de las mejoras que me he olvidado en el colegio, que es la mejora del suelo de psicomotricidad, que se multiplica a que la misma iba a poner tarima. En el tema de la guardería, puedo decir que en cuanto nos den el ok de la consejería, haremos las obras, que creemos que van a afectar poco al día a día de los niños, pues para ampliar en 14 plazas más, que ya hay lista de espera en la guardería, por tanto, queremos seguir mejorando el servicio y también cumplir con un compromiso que hemos adquirido con los padres para la familia. Cambio de educación a cultura, que ya se han iniciado los cursos de la Universidad Popular y, como siempre, pues muy buena aceptación, 13 cursos, 397 alumnos, lo cual es símbolo de la actividad y de la actividad que hay en la Casa de Cultura de la Mocedad Pequeña. También hablo de la biblioteca y felicito desde aquí a Laura, así me ha tratado también la concejala responsable de la biblioteca, que está haciendo un grandísimo trabajo y bueno, pues está teniendo también muy buena aceptación en el club de lectura que se ha creado, con 21 participantes activos y ya van por 7 reuniones, animando a todos los aficionados a la lectura, así como a los más pequeños, pues para que vayan a la biblioteca y se empapen de leer, que es lo más importante que hay. También decir que bueno, va a participar en la biblioteca municipal en la 17ª Olimpiada Solidaria de Estudio, por la cual, convocada por la ONG Coopera, del 5 de noviembre al 5 de diciembre, por cada hora de estudio se aportará 1 euro a la cooperación, en este caso al empoderamiento de las mujeres en Ecuador y en el Congo. Por tanto, una labor solidaria donde participa la partida, donde participa nuestra biblioteca y así fomentamos los valores educativos, la concienciación y sobre todo la solidaridad con los que menos tienen. Informo a todos que el próximo 18 de octubre se podrá pasar la ITV de los vehículos en la plaza de SNE, tanto para vehículos como para motos, por tanto aquellas personas que estén interesadas que pidan cita previa en Telebasa, que es la empresa que gestiona esta ITV móvil. Informo que la pasada semana se celebró la Semana Cultural de las Amas de Casa. Desde aquí felicitar tanto a Guadalupe, su presidenta, como a la directiva, porque hicieron un gran trabajo desde el 29 de septiembre hasta el 6 de octubre, muchísimos actos muy multitudinarios y con una gran calidad. Y por tanto, por ese esfuerzo que hacen por darle ese abanico de ocio a todas las mujeres y sobre todo por esa puesta en valor de lo que supone el trabajo duro de muchas amas de casa que a veces tienen que compaginar con el trabajo fuera de casa, pues reconocerles su trabajo, felicitarlas y animarlas para que continúen así. De hecho, ya estamos trabajando en la Asamblea Provincial que se celebrará en la partida del próximo año 2020. Que sea un éxito como todo lo que se organiza en Malpartida. Informo también que el pasado 6 de octubre fue la marcha contra el cáncer. Felicitar igualmente a la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Malpartida, encabezada por su presidenta María Jesús, porque más de 700 personas participaron, todo un éxito, sobre todo un ejemplo de compromiso social con aquellas personas que realmente necesitan de su apoyo. Informo un tema más delicado: los pisos tutelados. Hemos recibido comunicación del CEPAP, por el cual no se nos concede la licencia de pisos tutelados, entre otras cosas, nosotros ya lo sabíamos, pues porque los pisos a nivel de código técnico no cumplen ni con los espacios mínimos, ni con accesibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, no nos retira la licencia, que nunca la ha tenido, ya que bueno, por el edificio fuera una iniciativa pionera, una partida de mucho valor, que reconocerlo como tal, pero del año 90, normalmente.
son más de 30 años los que tiene y evidentemente el edificio pues adolece de una carencia de espacio principalmente. Hemos intentado suplirla con los medios que tenemos, pero es imposible. Ahora bien, nosotros vamos a seguir prestando el servicio, pero vamos a tener que ajustar mucho los gastos, porque esto supone, entre otras cosas, me imagino que nos retirarán la subvención, que era de 8.000 euros, tampoco nos acaba de pobres, porque el presupuesto de los pisos son de 130.000 euros al año. Y una vez quitada la aportación de los usuarios, esta subvención pírrica de 8.000 euros y todo lo demás, el ayuntamiento, los repartideños, en general tenemos que poner entre 70 y 80.000 euros al año. Por tanto, esto conllevará un ajuste de los gastos, que intentaremos que sea más eficiente, y por tanto iremos ajustando. ¿Cuál es la idea? Porque los pisos se sustituyan en el futuro con la ampliación de la residencia, pero eso evidentemente no es una medida a corto plazo, tenemos que esperar un tiempo, aunque ya estamos trabajando en ello. Y ahora les informaré el tema de inversiones. Informo, ya lo sabe todo el mundo, que el próximo día de noviembre tendremos elecciones generales. La Casa de Cultura seguirá disponible porque se ha retrasado el pliego de la obra, pero por esa fecha andará por ahí el inicio supuestamente de la obra. Si se adelantara, lo cual no prevemos, esa obra, pues a lo mejor tendremos que sustituir las mesas de votación con el interior del salón de actos y biblioteca al exterior de la Casa de Cultura, las obras de fuera, pero bueno, informaremos en su caso que prevemos que la obra no se sobre eventos varios que se han celebrado, felicitar a la Policía Nacional que estuvieron celebrando aquí los Ángeles Custodios, que son sus patrones los albergues han sido, y también a la Asociación Europa Sur, que con la concentración de Vespas de hace dos sábados también estuvieron nuevamente en mal partida. En materia de deporte, felicitar a Motoclub La Arena porque se celebró el pasado 6 de octubre el Campeonato de Extremadura de Motoclub y fue todo un éxito con muchísimo público. Han batido récord de asistentes a un campeonato de Extremadura. Y bueno, felicitarles para que vayamos ya enfilando una nueva temporada que va a ser larga, pero también con grandes eventos deportivos en el circuito. En tema de deportes, continúo hablando que ya se han iniciado los cursos municipales de deportes, 9 cursos, 182 alumnos inscritos, también es sinónimo de buena salud para todos los madrileños. Y que está abierto el plazo de inscripción para la Liga de Invierno de Fútbol Sala, que finaliza el próximo 23 de octubre. El mínimo son 6 equipos. Ya, nosotros ponemos los medios, nosotros ponemos las instalaciones, nosotros ponemos los recursos. Pero si al final la afición va bajando, por lo que sea, evidentemente no es achacar al ayuntamiento, sino a la diversidad de deportes que existen, a que cada vez hay menos jóvenes por una cuestión de natalidad, etcétera, y todo eso tiene su incidencia negativa, como ha sucedido en las 24 horas, no en las partidas, sino en todos los municipios. Esperamos que se abra conmigo esos 6 equipos para poder organizar una liga que son muchos años que se ha celebrado en las partidas. También informar en materia de mayores que del 21 al 27 de octubre se celebrará la Semana Cultural de los Mayores. También felicito de aquí a la asociación representada por Isabel Agunde y su directiva porque son muy activos y la verdad que os quiero también agradecer por esa labor de colaboración con el ayuntamiento y seguro que esta Semana Cultural responde a esa expectativa. Aquí se le ha dado al concejal un programa para que se entiendan invitados a los distintos eventos que se van a celebrar. Y también hablando en materia de mayores, felicitar a la empresa Nexus y sobre todo a sus trabajadoras por la gran implicación que tienen. El 20 de septiembre celebraron la Gincana contra el Alzheimer. El 5 de octubre también, con el Día Internacional de los Mayores, tuvieron están en el Paseo de Cánovas para dar a conocer los servicios que prestan. Y desde aquí puedo agradecer no solo la calidad del servicio, sino ese compromiso social que va mucho más allá de lo meramente contractual. Informo del problema del alumbrado que hubo en la urbanización de La Cañada. Porque, bueno, algunas veces las averías no son simplemente de cambiar una luminaria, sino en este caso hemos tenido que proceder a un saneamiento, que es sustitución de todo el cableado, porque colocamos diferenciales en los cuadros de mando de La Cañada, si no me equivoco son 2 cuadros de mando. Estos diferenciales son los sistemas de seguridad cuando hay subidas de tensión, cuando hay derivaciones, etcétera, etcétera, para evitar males mayores. ¿Y qué ha pasado? Pues esos diferenciales empezaron a saltar porque detectaron derivaciones. Una derivación es una toma de tierra con el cobre o el cable de suministro eléctrico y esto puede ser en cualquier punto de toda la red. Hubo que hacer una inspección, al final se localizaron las 2 averías, una era la Callejera y otra era la calle Comprado, si no me equivoco.
Y bueno, ¿cuál es el problema? Que hay que hacer catas en el terreno, es decir, no se puede retirar todo el cableado y ver dónde está roto, dónde está pelado. Hubo que hacer catas, es decir, hubo que acompañar a la obra eléctrica, obra civil, y por tanto todo esto ralentizó en exceso la restitución del 100% del alumbrado. Eso sí, a los 3 días creo que ya estaba restituida parcialmente en estas calles. Pedimos disculpas a los vecinos que se han visto afectados, porque es evidente que los medios que tiene este ayuntamiento y la empresa concesionaria, porque al final tuvimos que hacer el trabajo en común, ambas partes, pues son limitados, pero una avería de esta envergadura no se solventa en un solo día, se tapó un poco más. Yo pido disculpas a los ciudadanos, pero ya está restituido, hemos tenido que cambiar varios cientos de metros de cable. El importe son más de 3.000 o 4.000 euros que han costado, si no me equivoco. 2.000 o 1.900 más IVA de la obra civil, más la obra eléctrica, más la obra civil. Pero bueno, ya está el servicio restituido y funcionando correctamente. Paso a la hora de inversiones. En la Casa de Cultura ya se han acabado las obras de renovación de los baños de la parte de arriba, que están muy viejos. Hemos recibido una subvención del IDAE, el Instituto para el Desarrollo del Ahorro Energético, por importe de 85.000 euros para hacer una inversión total de 106.000 euros para la renovación de todo el alumbrado de los edificios municipales por LED. Es decir, sustituir el alumbrado tradicional por LED, lo que nos supondrá un ahorro en torno al 60% de la factura por ese concepto. También informar que el plan Activa de la Diputación Provincial de Cáceres para el año 2020 pues ha venido con un aumento, pero un aumento que a nosotros nos hace mucha gracia, porque el año pasado la inversión del plan Activa era 216.000 euros y este año pasado 234.000, 15.000 euros más. Pero de lo que aportaba el ayuntamiento del año pasado, ahora vamos a aportar 13.000 euros más. Es decir, que los 15.000 euros más que vamos a tener para gastarnos en inversiones o en lo que decidamos, el ayuntamiento aporta 13.000 más y la diputación 2.000 euros más. Es decir, al final no entendemos, si lo hemos protestado, cómo teniendo dinero de sobra la diputación nos recarga más. El ayuntamiento, donde aportamos un 10, tenemos un 50% más, que es un 15% del total de la inversión, y por eso el año pasado aportamos 21.000 euros, ahora son 34.000 euros que tenemos que aportar al ayuntamiento. Pero bueno, lo tenemos por bien invertido, y con ello queremos iniciar lo que es la ampliación de la residencia de mayores. Estamos trabajando ya en el proyecto para la estimación de costes, para la adaptación de las actuales dependencias a una residencia que sería de las 30 plazas todas, las 70, más las 45 plazas del centro de día. Es evidente que los servicios comunes y las zonas comunes hay que ampliarlas, hay que mejorarlas, y bueno, estamos trabajando en ese proyecto porque la idea es que ese plan Activa 2020 sea precisamente para la primera fase de esa ampliación. La residencia, estamos hablando, se puede encontrar unos 700.000 euros. Y bueno, como vamos a pedir dinero al SEPAR, pero esperamos que nos den muy poco, vamos a intentar buscarlo por fondos propios, que a través de estos planes activos o recursos propios del propio ayuntamiento. Eso sí, vamos a pedir dinero a todo el mundo, porque los malpartidarios tienen el mismo derecho que cualquier otro vecino que viva en otro pueblo gobernado por otro partido. Continuando hablando de inversiones, con fondos europeos, vamos a licitar, si no está ya en breve, porque se están subiendo a las plataformas digitales, para la obra de reforma de la Casa de Cultura, tardado mucho más de lo esperado, por múltiples vicisitudes que muchas se nos escapan a los políticos, pero finalmente se va a licitar por un importe de 147.000 euros, lo que es la reforma de la caja escénica de la Casa de Cultura para homologarla, para vender todas las medidas de seguridad, y la ampliación de la sala conocida de vídeos, sala de exposiciones, en una sala probablemente más grande, más multifuncional y con medios modernos. Continuando las inversiones, con el actual plan activo 2019, la calle Capita, pues ya se ha instalado el saneamiento y el abastecimiento de agua, y en breve se empezará la instalación de bordillos de acerado para el posterior asfaltado. En la calle Sol ya han visto que va muy rápida, ya se están ultimando los acerados en granito, se han colocado también el abastecimiento de agua y se está ultimando la acera, pues también para ese posterior asfaltado, con que fresar en alguna zona para evitar desniveles. También en la calle Conejar ya se colocaron unas baldosas en la acera para nivelarlas un poco y para subir el nivel, porque vamos a proceder a su asfaltado y por tanto había que subirla para evitar luego inundaciones de agua. Y también con la activa se han arreglado las aceras de la calle Muñoz Torrero, los dos laterales que estaban muy viejas, ya se han colocado las aceras nuevas, y también el asfaltado será todo integral cuando lleguen las máquinas para hacer uno de los planes activos que están más ambiciosos, más completo que hemos tenido. Sigo hablando de inversiones, malas noticias nuevamente.
bueno, valoren ustedes con las explicaciones que yo les dé y las que luego les iremos dando si la culpa es de este ayuntamiento o de otra administración. Ya se paró la calle Parra del Colegio General durante un año porque apareció piedra muy dura y piedra sabemos que había una de esa extrema, por lo cual las empresas adjudicatarias se vinieron a la quiebra y dejaron la obra a medias. Se consiguió refinanciar gracias al compromiso de la presidenta de la Diputación cuando entró en el año 2011, adquirió el compromiso con la propiedad de refinanciar en 2015, el compromiso de refinanciar la obra, se hizo, tardaron 3 años, pero se inició nuevamente en junio de este año la obra, y ahora resulta que cuando ya está pasando la piedra dura, que sigue siendo durísima, resulta que nos encontramos con otro obstáculo difícilmente salvable, que son las tuberías de hormigón de Movistar. Yo he pedido responsabilidades, de hecho me reúno la semana que viene con el presidente de la Diputación, porque lo que no es normal que un proyecto que se haga ahora resulta que se nos olvida o no se tiene en cuenta una tubería de hormigón de Movistar que pasa justo por el medio por donde tiene que ir el colector. Yo entiendo que los informes previos de los ingenieros están para eso, para ver lo que hay debajo del suelo, para ver. El ingeniero me dice que no es culpa suya, que es de Movistar, Movistar dice que no es culpa suya, que es de la Diputación, la obra. El proyecto se ha redactado por la Diputación, la dirección de obra se ha llevado por la Diputación y la ha contratado la Diputación. Yo, por tanto, he pedido responsabilidades porque parece que el colector está agafado, pero es evidente que no lo podemos dejar hasta donde ha llegado porque entonces toda la inversión anterior que llevamos y las futuras, porque tenemos para licitar ya la obra por arriba, pues no nos van a dar. Y evidentemente, flaco favor, haremos a los marpartidinos que sufren esas inundaciones porque esta está pensada principalmente para los momentos de crecidas pluviales. De aguas de lluvia. Le iremos informando de la reunión que mantengamos en Diputación con los técnicos y con los responsables del equipo. Vamos, en base a esto anterior, vamos a licitar en breve también la obra de continuación del colector desde lo que es la confluencia calle Nueva, calle Iglesia y Plaza Mayor hasta Avenida de la Constitución, pero tendremos que hacer una modificación del proyecto para intentar paliar este problema que nos ha surgido porque no podemos hacer por adelantado una ampliación del colector cuando luego va a llegar a una zona de embudo. Vamos a intentar evitar la zona de embudo, nos puede costar más dinero. Vamos a ver si modificando el proyecto tenemos dinero suficiente para ello. Y finalizo ya felicitando a todos los españoles porque mañana nos sale la fiesta nacional, el Día de la Virgen del Pilar, 12 de octubre, y también felicitar a la Guardia Civil por la celebración de su patrona. Nos ha invitado, creo que a todos los representantes aquí presentes, a los motivos de su patrona se celebra mañana, tanto a nivel eclesiástico como luego de celebración con un aperitivo. También felicito al señor secretario, porque me he enterado que es la patrona también de los secretarios interventores municipales, la Virgen del Pilar, y por tanto, bueno, pues hacer extensiva esa felicitación a todos los marpartideños y a todos los españoles. Por eso, bien, con esto finalizan informes generales de alcaldía. Entramos en el apartado de ruegos y preguntas. Don Antonio Jiménez, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Sumarme a las felicitaciones por parte del Grupo Municipal Socialista. Ahora se ha ido nuestro jefe de la policía Alberto, a nuestro agente Carlos, a la madre de casa por la magnífica Semana Cultural. Felicitaciones por anticipado a nuestros mayores, al Club Alpa. Por supuesto, a la Junta Local contra el Cáncer, María Jesús y su Junta, fantástico. A Diego, el nuestro club, a la Guardia Civil, nos sumamos, agradecemos la invitación recibida y, como no sabemos, también pues, felicitamos al señor secretario por su patrón. Y nos sumamos a la petición, señor alcalde, que nos invite. Quería preguntarle, señor alcalde, ha dicho usted en el informe de la cañada, dentro de su informe, que ha habido una serie de actuaciones derivadas del apagón que hubo durante la semana del 15 al 23, que fue cuando tuvimos conocimiento. Yo agradezco la rapidez por la que se me contesta cuando en nombre del grupo municipal se solicita información. Tuve acceso al expediente en el despacho del señor secretario, todo perfecto. Lo que sí, le habíamos pedido también en nuestro escrito las actuaciones realizadas en relación con esto. Hemos tenido el conocimiento de dichas actuaciones, que se han producido unas derivaciones en la calle Prado, que desconocíamos, aunque se lo habíamos pedido, pero
Agradecemos la información. Yo sí quiero preguntar en relación con el tema de la cañada, que está conectado con el tema del contrato de mantenimiento, mejora y renovación de la instalación que se adjudicó en el año 2013 por 12 años, cuya cuantía era de 1.186.320 euros, donde entre las distintas cuestiones había un gestor de incidencia referido al control de calidad y gestión energética. En el pliego de cláusula, dentro de la prestación, pero hablaba de la gestión de mantenimiento y empresa de mantenimiento. Empresa de mantenimiento, que desconozco si hay empresa de mantenimiento, que apareció en el PK. Ya dentro del PPT, pero prescripción técnica, el apartado cuarto, dentro de la obligación de cumplir la ejecución del contrato, hablaba de personal, desconozco si existe dicho personal. En el apartado 6.2 dicho PPT, de empleo, prescripción técnica, se habla de prestación de mantenimiento en conexión con lo que recogía el PO del PO de cláusulas administrativas. Y el apartado segundo, de hecho, 6.2, habla del servicio 24-24. 24 para solventar provisionalmente y 24 para solventar definitivamente. Si en relación con eso ha habido algún tipo de conexión con lo que usted ha dicho. Y la cláusula del PRS administrativo establece una serie de penalidades por incumplimiento del contrato. Hay una apelación leve, grave y muy grave. Nosotros consideramos que ha habido algún incumplimiento del PRS de cláusulas administrativas y del PRS presidente en particular, y por tanto al responsable del contrato, el responsable político, y en su caso usted tendrá que decidir si también el responsable técnico, deberá haber, preguntamos si se ha aperturado algún tipo de expediente informativo en relación con estos incumplimientos que establece la cláusula 20 del PRS de cláusulas administrativas del contrato de referencia y en la relación, pero por ejemplo habla de demora del comienzo de prestación, servicio y mantenimiento, la intervención inmediata de trascendencia, con establecer un plazo máximo, establecemos, pues, y después establece una penalidad, dependiendo de cómo lo veo. Yo no voy a entrar en la ponderación de si es falta grave, muy grave o leve. Lo que sí quiero preguntar y quiero saber, después de haber estado muchas zonas de la cañada del 15 al 23 sin luz, si por lo menos se ha aperturado algún expediente informativo contra la empresa. Usted nos ha informado de que ha habido aquí algún tipo de incidencia, callejera, una derivación, etc. Pero hay una responsabilidad que asumir una empresa, porque recuerdo, como visto del expediente, que ha habido empresas en la concurrencia. Entonces, para garantizar los derechos de todos los que presentaron solicitud en este contrato, que la plica que presenta el adjudicatario, que se anexa tanto al contrato como a los pliegos de prescripciones, forma parte del contrato y es obligado a cumplimiento. Por eso es el responsable del contrato, que es responsable político, supongo que sea el señor alcalde o el concejal delegado de la materia, y un responsable técnico. Entonces me gustaría saber si hay algún tipo de cuestión en esa materia, porque usted ha dicho el tema de la incidencia, pero no hemos estado en ese aspecto. También pregunto en cuanto a plan activa, agradezco la información que ha comunicado al Grupo Municipal Socialista y al Juan Partideño de que quiere destinar el dinero a la residencia. Nosotros estamos, el Grupo Municipal Socialista está viendo de manera reiterada los problemas que hay en cuanto al abastecimiento, en cuanto a tuberías, las continuas habría que ir a apertura operarios municipales están en distintas calles, pero que la parte más paradigmática es la calle Sol, la parte de arriba, donde hay continuidad de bache, incluso creo que está un poco hasta donde se está también hasta el asfalto. Se había previsto destinar algo del plan activa a dicho abastecimiento, lo que se llama vulgarmente en términos coloquiales tuberías. Y después también si iba a destinar algo del plan activa que lo permite al empleo. Aunque usted ha dicho que se va a dedicar al tema de la residencia. También quería preguntar, agradeciendo la entrega de la información, la resolución 133-2019 de 13 de septiembre, donde habla, comparece el ayuntamiento demandado en un procedimiento en un ordinario en el 142-2019. Me gustaría saber, por favor, cuál es el asunto objeto de
el objeto del litigio, que es contencioso. Al principio ya que era de la guardería, pero después lo leí y vi que era contencioso, entonces no. Y después, en la calle Agapita, en la calle Agapita, que reiteración un poco de lo que hemos dicho, queríamos preguntar por qué las elevaciones que eran características de esa calle, que eran muy ruidosas, han desaparecido y, no sé, la pérdida de agua. La pérdida de agua. Quería preguntarle esas tres cuestiones. Hay una avenida allí de... Sí, disculpe, pero ¿qué elevaciones? Porque se han mantenido. La barandilla que hacía, que estaba levantando el terreno, que había como el paso cera levantado. La cera era la cera. ¿Se mantiene? Sí, sí. Ah, pues todo eso. ¿Se disculpe? Todo disculpe, señor. Seguro se mantiene. No, solo eso. Lo de la cañada y lo del plan antiguo y lo de la resolución. Gracias. Gracias. José. Yo quería hacer un ruego, en principio, un poco de preguntas. Es un ruego que iría en principio a la portavoz del Gobierno Municipal, puesto que en el pasado pleno del mes de septiembre, la portavoz informó que se suprimía el minuto de silencio que de forma habitual veníamos haciendo esta por parte municipal por las víctimas de violencia de género desde noviembre de 2015. Dado que fue un acuerdo del pleno en concreto tomado el día 13 de noviembre de 2015, creo que estarán de acuerdo conmigo que debería de ser otro acuerdo del pleno el que lo elimine. Por esta razón y por este motivo ruego a la portavoz que se incluya este punto en el orden del día del próximo pleno, que también va a dar la casualidad de que sea en el mes de noviembre, para que sea discutido y aprobado por el pleno si así lo considera oportuno. Por otro lado, en este mismo pleno de septiembre, la señora portavoz nos informó que había una petición de un grupo de mujeres víctimas de violencia de género que había realizado el equipo de gobierno para que se dejara de hacer estos minutos de silencio. Por ese motivo, ruego además que con el compromiso por nuestra parte de salvaguardar todo lo que se supone que es la protección de datos, que como concejales debemos tener y guardar, y a través del secretario, si así lo considera necesario, se nos facilite el nombre o los nombres o los escritos o los hubiera de aquellas mujeres que lo han solicitado. Tengo una pregunta también para la concejala de Servicios Sociales. Aunque se ha hablado aquí sobre los pisos tutelados, yo quisiera saber que, porque el compromiso que se ha dicho es que se van a mantener, independientemente de que se le haya retirado o no esa subvención, de la cual nos acabamos de... o no se le haya dado la licencia, mejor dicho. Yo quisiera saber por cuál es el motivo, porque en estos momentos hay dos plazas libres sin ocupar en los pisos tutelados, si eso se debe a que no hay solicitudes, o no hay demanda, o ya no hay esa necesidad del municipio, y si tiene la intención el ayuntamiento de cubrir esas plazas. Y por último, una pregunta a la concejala de Cultura, sobre la cual, porque me gustaría saber cuáles son los motivos por los que hace su custodio, que ya tuvo el año pasado instalaciones municipales para impartir las clases de flamenco y sevillanas que él imparte, se le ha denegado este año el uso de dichas instalaciones, alegando que es un cultureta, que ha hecho mucho daño a su partido, al PP, y aprovecho para recordarle que usted, como concejala de Cultura, es concejala de Cultura de todos los malpartideños y no solo de los que le votaron en las últimas elecciones del 26 de mayo. Y por tanto, la afiliación, sintonía política, militancia, no tiene absolutamente nada que ver cuando un ciudadano se dirige a usted como concejala, solicitando precisamente el uso de una instalación cultural para impartir unas clases en el que a día de ayer había 36 malpartideños inscritos. En su contestación le ruego que no me aluda, porque sabemos que eso puede ser, a que no se puede usar la cocinita porque este año, de hecho, se están dando clases de pilates por la mañana. Y que tampoco se nos diga, por favor, que es un negocio, como se nos dijo el año pasado, porque sabemos que hace dos años el dueño de un gimnasio impartió clases de pilates en la Casa de Cultura de Montpartida, y además este año se da la casualidad que en la cocinica hay los dueños de una empresa de creación usando las instalaciones. Le recuerdo además que en este país hace 40 años que se acabó la persecución política, y por eso me gustaría que me aclarase si a todos los profesores que se imparten clases en las instalaciones municipales se le va a requerir que acrediten que son asociaciones, tal y como se le ha exigido a Lienzo Los Barruecos, que se le pida por su custodia, que es donde al final va a dar sus clases, como un último intento de boicotear el inicio de sus clases de sevillanas y de flamenco. Nosotros ya le anuncio
que le vamos a pedir esa documentación, porque si uno lo tiene, evidentemente todos deben de tener la misma documentación. Nada, muchas gracias. Sí, una de maestra. Buenos días a todos. Tengo dos preguntas en juego. Las dos preguntas son con respecto al centro joven. La primera de ellas es que si se va a publicar una programación de actividad que va a haber durante el año y se va a hacer periódicamente. Y la segunda de ellas va en relación también con el centro joven, que si se va a adecuar a las necesidades que requieren nuestros jóvenes hoy en día. Es decir, que si se va a actualizar, se va a hacer una inversión en él o simplemente se va a hacer. Y luego va en relación con el informe de la Liga de Fútbol Sala, que bueno, luego es más apreciación. Pues decir que el sistema que utilizamos ahora mismo de publicidad de muchas actividades lo considero que está obsoleto, puesto que publicar hoy en día un cartel y esperar a que la gente se inscriba y demás, pues hay una serie de actividades y deportes que hay que ayudar desde el ayuntamiento, porque desde las asociaciones es muy sencillo, pues casi todos los presentes en las asociaciones y muchas veces tenemos que tirar de nuestros socios, y creo que hay que actualizar el sistema e intentar llegar de forma más cercana a la gente, sobre todo en este tipo de deportes que ahora mismo, como bien ha dicho el señor alcalde, están un poco más flojos que el pasado. Eso es todo, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Don José se va. Gracias, señor alcalde. Mi pregunta va hacia el concejal Villaverde. Señor Villaverde, aunque ya el alcalde ha informado sobre el corrector de la calle Parra, me queda la duda, porque no me ha quedado claro si se va a continuar la obra o se va a paralizar ya. Y luego las siguientes son, la obra de la calle Sol, ¿por qué no se ha seguido el mismo procedimiento que se siguió en la calle Barrio Nuevo, Santa María, calle Parra, donde las lanchas que se quitaron se les dio la vuelta y se reutilizaron? Y luego también me gustaría saber cuántas lanchas se han destruido y las que no se han destruido, ¿qué ha sido de ellas? Si se han guardado o no se han guardado, ¿dónde están? Y la tercera, y ya termino, la última pregunta, va en relación al acta de la Junta de Gobierno Local del 12 de julio, en la cual veo una reclamación de la mercantil de mantenimiento de infraestructura, que creo que es lo que está ahí donde llega la redonda esta que hay ahí, donde la autovía, referente a unos consumos de agua, en las cuales se le acepta esas reclamaciones por unas causas accidentales. Que nos explicara un poco qué causas son esas. Nada más y muchas gracias. Muy bien, voy contestando por partes. Tiene razón don Antonio Jiménez en el informe que nos solicitan, que no se le ha pasado, por tanto, el informe, don Jorge, el informe de la incidencia del alumbrado de la cañada, pasando por escrito el que tenemos con todo lo que nos ha aportado la empresa, etcétera, etcétera. Sobre la apertura de expediente y demás, pues no hay ningún expediente abierto porque el incumplimiento de la empresa en teoría no ha sido como usted está diciendo. Primero, a nosotros no se nos avisa hasta el día 16 de que no hay luz y la empresa se pasa en ese mismo día. Lo que pasa es que ese mismo día dan alumbrado parcial, no total, pero sí parcial, con alguna carencia de algunas calles, como he dicho anteriormente. Ellos, por tanto, no han incumplido esa atención de 24 horas. Yo les he llamado y tengo que tener una reunión con ellos de saber por qué no detectaron ellos antes de esa avería, que ha sido el posible error que se puede achacar a la empresa. Sobre el tema del mantenimiento que usted ha ido describiendo, hombre, yo no me sé ese contrato con exactitud, además sabe usted que está formado por 5 carpetas aceitas de bastante grosor, pero una cosa es el mantenimiento de la instalación y otra cosa es que tienen que sustituir todo el alumbrado de mal partida, porque estamos hablando con un alumbrado que se remonta ya hace más de 30 años. Y si ya lo tomaron en su día en mal estado, pues a lo mejor no tienen por qué cambiarlo, pero sí mantenerlo en esa situación. También les garantizo que están unas disquisiciones sobre hasta dónde llega su labor de mantenimiento y hasta dónde llega la responsabilidad del ayuntamiento.
pero ya les digo que no se ha abierto en ese sentido ninguna incidencia al respecto. Sobre el plan activo 2020, pues ya le he dicho que lo vamos a destinar a la ampliación de la residencia porque entendemos que es una carencia evidente, mucha lista de espera para malpartideños que ya están en su pueblo y que no podemos hacerlo, y agravado con la situación de los pisos tutelados, que hay que darle salida a nuestras mayores que están en los mismos. Por tanto, ya le he adelantado que lo vamos a destinar íntegramente a la ampliación de la residencia de mayores. Sobre la resolución, procedimiento administrativo, si no recuerdo mal, creo que se trata de que nos han demandado contencioso administrativo por silencio de la administración ante un problema de sonido o de ruido entre dos vecinos. Yo creo que es la cuarta vez que estamos hablando de ese tema y bueno, pues lo veremos administrativamente cómo queda, pero yo creo que el ayuntamiento actuó conforme le dice la ley, los vecinos quieren un paso más. Y bueno, está también en manos de los técnicos de la mancomunidad, que son los que nos hacen las pruebas de sonido al respecto. Y sobre la calle Capita, pues ya le he contestado que la idea nuestra es mantener las dos aceras elevadas con la mampostería, la barandilla mampostería que tiene, porque es algo tradicional. Y lo único se va a sustituir el empedrado por granito, el empedrado del suelo. Doña María José Acedo pregunta, además, ahora cederé la palabra. Pero aquí nadie ha dicho que las víctimas nos hayan pedido que suprimamos y demás. Aquí nos han dicho en conversaciones privadas con víctimas de violencia de género que desde luego no le vamos a decir a ustedes quiénes son, solo faltaba que le tengamos que decir a ustedes quiénes son víctimas, que nos han comentado extraoficialmente que están cansadas de que se utilice su tema políticamente. Como comprenderá, a usted ni a nadie de su grupo le corresponde saber quiénes son estas mujeres, porque bastante lacra tienen las que realmente sufren violencia de género para que encima nosotros vayamos agregando su nombre y demás. Pero bueno, la decisión al respecto ya está tomada y nosotros entendemos que no hubo ningún acuerdo que se adoptara en pleno. Ningún acuerdo, se debe del acta. El acta, le vuelvo a repetir la fecha. 23, o no sé, lo he dicho hace un momentino, pero se lo digo. Noviembre de 2015. Bueno, pues miraremos el acta, a ver qué termina de estar y porque se. De esta forma que usted tiene información, ¿dónde se ha? Bueno, pues como bien ha dicho el alcalde, si es un acuerdo de pleno, bueno, pues lo veremos. Yo también pensaba que era un acuerdo entre los grupos, pero bueno, si es de pleno, pues nada problema. Y como bien ha explicado él, y como bien aparece en el acta, que aunque todavía no lo habéis, bueno, no he tenido tiempo a leérsela, yo sí, digo textualmente, lo digo textualmente porque como su compañero concejal en el Facebook ya rápidamente puso que yo había dicho, pues menos mal que han transcrito literalmente lo que yo dije, porque además he pedido que así lo hagan. Y pone, y lo leo, el equipo de gobierno ha notado que el grupo municipal socialista ha empezado a utilizar este tema con fines políticos, lo que conlleva un flaco favor a las víctimas, víctimas que en muchos casos han venido a pedir que no se haga nada. Es decir, a nosotros las víctimas no nos han venido a decir que quieren que quitemos el minuto de silencio, no, nos han venido en conversaciones, no todas, ni una ni dos, las que hayan sido, que no querían que existiese nada porque les estaba dando, pues eso, rabia que se utilizase con fines políticos. Entonces, no pongan en mi boca cosas que yo no he dicho, porque luego le digo que son mentirosos y se mosquean, pero ya le dije en otro pleno, y yo se lo repito, que el que miente, pues es un mentiroso, como bien tiene la RAE. Y además, le aclaro, el pleno del mes pasado comenzó, antes de comenzar el orden del día, el portavoz del Grupo Socialista se dirigió hacia mí, como portavoz del Grupo Popular, a decirme que si hacíamos el minuto de silencio, abandonabais el pleno. Yo eso no lo dije en su día, porque creo que no era cuando expliqué por qué lo había retirado. No, perdón. Solo quiero decirte que, si va, que durante el minuto de silencio nos vamos a ausentar del diferente, pleno. Diferente. ¿Qué? He dicho que durante el minuto de silencio nos vamos a ausentar. Claro. Dije que diferente, que no íbamos a hacer el minuto de silencio, que diferente. Claro, bueno. Diferente, ya está, son cosas de forma que no me da caso. Textualmente me dijo, durante el minuto de silencio nos vamos a ausentar del pleno. Cada uno que entienda si lo ibais a hacer fuera, lo ibais a hacer dentro o no lo ibais a hacer. Insisto, ese minuto de silencio era de un consenso entre grupos políticos, un consenso del Grupo Socialista, que el grupo social, bueno, un acuerdo de pleno, me da igual, pero un acuerdo de pleno entre los grupos políticos. Un acuerdo de pleno que vosotros rompisteis haciendo aleatoriamente vuestros minutos a vuestra cuenta, con una víctima sí, con otras no. Una utilización política que así lo entendimos y, por tanto, como grupo de gobierno y como mayoría que tenemos, hemos decidido eliminarlo.
y que hay víctimas que sí nos han venido y en conversaciones privadas a decirnos que les daba literalmente asco la utilización política que se estaba haciendo con este tema. Y por eso se ha eliminado. Pero, evidentemente, este ayuntamiento, esta institución, como no puede ser de otra manera, seguirá apoyando a las víctimas de violencia de género de manera silenciosa, como quieren y como así debe ser y como hasta ahora se ha hecho. Nada más, muchas gracias. Sobre la plaza de los pisos tutelados, pues le contesto yo, porque ya lo he informado anteriormente. Lo vamos a ajustar gastos y mientras esta situación no tomemos una decisión al respecto, no vamos a admitir a los usuarios, al menos no sé si hay gente esperando, pero que sea una persona, pero mientras no solventemos el problema económico y lo que he indicado anteriormente, pues no se van a cubrir esas plazas de los pisos tutelados. Sobre el tema de Jesús Custodio, pues la verdad que no deja usted de sorprenderme la capacidad de manipulación que tiene para utilizarnos bastante, cada vez que habla lo demuestra. Y sobre todo, si usted quiere que traigamos chascarrillos aquí al pleno, lo traemos. Pero traemos los suyos también, y los suyos personalmente, lo que va diciendo usted por ahí por la calle. Porque ahora sí ya va a hacer usted argumentos aquí de lo que le dice Jesús Custodio, artista, por supuesto, y un buen artista, que yo siempre lo he reconocido, pero también activista político socialista, candidato socialista. Entonces, ¿de qué quiere usted que hablemos aquí? ¿Del artista Jesús Custodio o del político candidato Jesús Custodio? Pues al ciudadano Jesús Custodio a ustedes les ha mentido como están mintiendo de forma deliberada. Aquí nadie le ha negado que utilice la Casa Cultural. No, ahora informará. Pero aquí nadie le ha negado que utilice la Casa Cultural. Lo que pasa es que se le ha ofrecido una serie de horarios que a él no le han interesado. Y no se le ha autorizado a la cocinica, primero, porque la cocinica, como él mismo ha reconocido, no está habilitada para dar clases de flamenco. Y encima con niños, habiendo material de trabajo allí, porque eso es un centro de trabajo donde hay una galería, una carpintería, un almacén, etcétera, etcétera. Y si encima ustedes ahora quieren que aquí se nos abra la cabeza, la culpa será nuestra. Pero por eso mismo, porque él mismo dijo que no se reunían las condiciones. Pues si no se reúnen las condiciones, como sabíamos desde el principio, porque así se lo advertimos, pues entonces no se da ningún curso. Pero que no venga ahora ustedes hablando de censura, hablando, estamos ustedes para dar ejemplo de eso. Aquí no se ha censurado a nadie, aquí se le ha atendido correctamente, incluso hay un informe, si no me equivoco, del técnico, y bueno, amplio esta información, doña Isabel. Efectivamente, señor Acedo. Yo creo que usted utiliza la misma demagogia que este señor para aludir este tema. A este señor no se le ha prohibido nunca jamás dar clase en la Casa de Cultura. Para ello tengo aquí un informe que está a su disposición para que lo vea del coordinador de la Casa de Cultura, que es el que coordina los cursos, no nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver en esto. Este señor no ha utilizado la cocinita porque no ha querido él, porque dijo que no estaba apta para dar su curso. Entonces, si él no quiere utilizar la cocinita y la rechaza, nosotros no tenemos la culpa de eso, no vamos a poner en el ayuntamiento, vamos a hacer un local apto para las clases que quiera este señor. Creo que con las cosas tan importantes que hay encima de la mesa, hablar de esto es rabietas de niños pequeños. Ustedes dicen que censuramos, nosotros no censuramos a nadie absolutamente, y si no puede usted informarse a través del coordinador de la Casa de Cultura. Aquí no se ha censurado a nadie. Si habla como ciudadano, y si habla como artista, que me parece un gran artista, pero tiene el mismo derecho, por muy gran artista que sea, como los demás artistas que hay en Valpartida, porque hay muchas asociaciones que tienen el mismo derecho a tener horarios en la Casa de Cultura, algo que imparte, le vuelvo a repetir, el coordinador de la Casa de Cultura, donde nosotros no entramos. Lo del instituto, nosotros en el instituto tampoco entramos para nada. Si a ese señor se le pide que sea asociación, no sea asociación, yo no tengo conocimiento ninguno de qué es lo que es ese señor. Ese señor, como usted dice, y ha aludido a insultos que nosotros hacemos, eso es mentira. Y lo vuelvo a decir otra vez, como se lo dije a él, mentira. Si a usted le ha dado esa información, miente. Entonces, que porque yo estuve hablando conmigo ahí arriba, yo le ofrecí la posibilidad de arreglarlo, y él se negó. Y por teléfono me dijo, fue él el que nos insultó a nosotros. Y yo no voy a permitir que este señor, aparte de las diferencias que tenga con cualquier cosa del ayuntamiento, aluda a mis compañeros, difamando a mis compañeros. No lo voy a permitir. Ni voy a permitir que usted también venga con estas tonterías de rabietas de niños chicos a decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer y no, porque es que nosotros no somos los que llevamos este tema. Es el coordinador de la Casa de Cultura.
Y bien, sobre lo que usted decía, que nosotros pedimos que sean asociaciones de mar, creo que eso dice el reglamento de uso del yeso o algo así, que nosotros en ningún momento estamos pidiendo a la gente que quiere impartir clases en las asociaciones municipales que sean asociaciones ni nada. Es decir, aclárelo usted con el instituto, que se supone que son los que regulan el uso del mismo. Pero le reitero, nosotros no estamos para perder el tiempo con chorradas de censura, que hemos vetado. De verdad, que no perdemos tiempo en esta materia. Tenemos cosas más importantes por las que trabajar. Y si alguien cree que tiene manera persecutoria porque es político, porque es un político activista, es el quien ha iniciado toda esta guerra, que la verdad, que le estamos ignorando por completo en este reivindicaciones políticas. Lo único que nos centramos es en el tema cultural, que le hemos ofrecido, exactamente igual que al resto de las asociaciones o personas interesadas, las instalaciones municipales, como bien le ha explicado la concejala, y si no le han interesado, así lo es, no que nosotros le hayamos vetado, ni mucho menos, le reitero, perdemos el tiempo en ese tipo de comportamiento que aquí, que yo sepa, no se da. Don Ismael, bueno, pregunta por el Centro Joven, el programa, pues cuando tengamos al nuevo coordinador ya elaboraremos ese programa de actividades. Bien sabe usted que va con un retraso, pero bueno, intentaremos agilizar el tema de la contratación. Y sobre las mejoras que requiere el Centro Joven, pues sí, vamos a intentar hacer una serie de mejoras y inversiones que iremos viendo a lo largo de este año. Sobre la Liga Fútbol Sala, yo estoy de acuerdo con usted en que el sistema de información está saturado. Sistema de información de más partida para cualquier evento, no solamente para el fútbol sala, sino para cualquier otro evento, tiene una saturación importante y algunas actividades que pueden estar en un menor uso o una menor práctica, pues pueden resentirse por ello. Es cierto que algo tendríamos que hacer al respecto, pero ya le digo que es difícil al final crear afición donde no la hay, porque el ayuntamiento tiene que responder a las necesidades que te demandan los vecinos, pero cuando los vecinos no te demandan algo, podemos intentar fomentar la práctica del deporte, en concreto en este caso con sala. Creo que poco ayuntamiento invierte tanto en deporte, tanto en instalaciones, en personal, en iniciativas, etcétera, como este, pero es evidente que llegamos hasta donde podemos llegar. Don José Selva, le contesto la primera pregunta a Jorge, pero sobre ello son gestiones personales que he hecho. El colector, como he dicho anteriormente, se va a resolver la obra hasta la plaza. A partir de la plaza se queda parada hasta que la Diputación nos dé una nueva solución, que le reitero la semana que viene y me reúno con ella para ver qué hacemos. El tema de la cancha, pues quiere informar don Jorge. Sí, buenos días. Bueno, respecto a las obras que se hicieron en las calles, como había dicho, no lo sé porque yo no estaba. Disculpe, sí, sobre eso, nosotros desde que gobernamos, nosotros no se le daba la vuelta. Vamos, desde que hemos sido alcalde, se sustituyen por nuevas. No se le daba la vuelta ni se han utilizado. Ahora sí, las que se salvan se reutilizan y el informe no corre. Sí, eso sí, con respecto al tema de la calle Sol, no sé decirte el número de se rompieron, si es cierto que fue del principio de la calle de ambas aceras. No sé, 8, 10, no lo sé. Lo que está claro es que se recuperaron en torno a unos 90 ganchas, ¿vale? Me llamaron una exconcejada socialista, muy bien, me acerqué para allá, curiosamente me llamó antes de las 9, estaba aquí, y nada, para allá, intentamos solucionarlo, el encargado evidentemente no sabía, le dijo, las instrucciones que tenía el encargado era recuperar las posibles, todas las posibles, y yo las instrucciones que le di fue lo contrario, recuperar todas e intentar no romper ninguna. Si es cierto, ya te digo, las primeras que serán 8 o 10, no sé el número exacto, esas fueron las que se rompieron porque estaba el martillo percutor y luego se sacaron con el cazo, ¿vale? Se recuperarían, creo que en torno a 90 aproximadamente, ¿vale? Bueno. A ver, lo que ustedes entienden que es un atentado contra el patrimonio, yo les ruego que vayan a los vecinos y lo quieran a los vecinos, si quieren mantener la lancha vieja o quieren la nueva. Evidentemente yo con todos los que he hablado me han dicho que prefieren la nueva antes que la vieja, pero ya les digo que este ayuntamiento desde hace tiempo recicla las lanchas, las que se salvan, no todas, porque al final hay máquinas y las máquinas no tienen tanta calidad. Los actos de Santana, de Mártires, etcétera, etcétera, se han hecho precisamente con lanchas recicladas de otras calles. Y así lo seguiremos haciendo, aún sabiendo que el coste de recicla ha sido en mayor. Y lo de Matinsa, pues simplemente que Matinsa tuvo una incidencia propia, no nuestra. Es decir, los problemas que hay de contador hacia adentro es responsabilidad del propietario. Cuando son achacables un alto consumo a una avería, lo que hace el ayuntamiento para no gravar más esas situaciones es cobrarles en el tramo mínimo. Pues eso lo que hemos hecho de forma reiterada con muchos vecinos, empresas, etcétera, etcétera, cuando es achacable a una avería, a una pérdida de agua, sobre todo porque para que no nos cueste a nosotros dinero, porque al final nosotros pagamos en alta
el consumo de móvil. En este caso, pues en Quinsa se le ha estimado, si recuerdo más o menos bien, se le ha estimado esa reclamación por no haber hecho la de a ello y nada más. Bien, con esto creo que quedan contestados todos los preguntas. Siendo las 3:52 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias.